todos, chicos. Mi voz, me he tragado ese rec, por favor, ¿qué me ha pasado? Bueno, en fin, cosas que me pasan. Hola a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al stream. Ahora sí, vamos a saludar bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos ahí a punto de acabar la semana. ¿Estáis contentos? Yo hoy vengo look natural, por cierto. Me tengo que echar ya la mascarilla. Me voy a cambiar el color del pelo, chicos. Me voy a cambiar el color del pelo. Yo sé que es un color muy bonito, pero quiero que sea más rojo intenso. Así que este viernes voy a ir a comprar las cositas y la semana que viene voy a ser otra persona. O sea, es que voy a ser otra persona la semana que viene, pero es que no sabéis hasta qué punto, ¿eh? En fin, ya lo veréis. Por fin, después de no sé cuánto tiempo, vamos a empezar a jugar. Así que, vamos. Bueno. No es una foto, es la partida. O sea, estoy emocionadísima. Aquí tenemos a Hannah y aquí tenemos a Kylie. A Kylie. Es que se llama Kylie. Es que, ¡ah! ¡Qué bonito! Y os voy a enseñar la casa, evidentemente. Os voy a enseñar la casa. Bueno, aquí tenemos a esta muchacha jugando con su perra. La casa ya la visteis por fuera, ya sabéis cómo es, ¿no? O sea, ya sabéis cómo es, no ha cambiado nada. Sigue exactamente igual. A ver, todo igual, todo igual. Y vamos a verla por dentro, porque por dentro la habéis visto. Bueno, ¡oh, es que es muy bonita! Es muy bonita. Bueno, este es el salón, chicos. Aquí tenemos un salón para esta familia. Mirad, o sea, he intentado que cada rincón del salón esté con detallitos, ¿vale? Entonces, bueno, este es el salón, tipo, pues su sofá, pues las cosas del conejo, que si revistas. Ahí tenemos un rinconcito de lectura. Mira la luz que entra. Mira la luz que entra. O sea, increíble. Vais a ver que esta casa tiene muchas plantas. Cuidado, que me he dejado el cuadro flotante. Bueno, eso lo arreglaré más adelante. Las rimas que os hago, es que en fin. Rinconcito de lectura. Aquí tenemos la puerta del baño. Aquí he hecho una cosa, y es que detrás de este corcho he puesto el corcho de papás y mamás. Pero quería ver si funcionaba. No lo he probado todavía, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos el baño que visteis ayer, ¿vale? O sea, el baño de las lavadoras y un váter y un lavabo. O sea, tampoco es mucho más. Y bueno, pues esto sería toda la parte del salón. Y la cocina. Es que en fin, la cocina, qué fantasía. Venimos por aquí, tenemos una cocina muy bonita, con tonos en rojo. Es que de verdad, o sea, no puedo más con esta cocina. Y aquí la zona de la nevera, con la comida de Kylie y todo. Y aquí, pues tenemos lo que es el comedor. Que quería yo que estuviese en la cocina. Quería, no sé, quería que fuese diferente. Entonces, bueno, esto es la cocina con el comedor, como estáis viendo. Todo lleno de plantitas. Y todo precioso, ¿eh? Es todo precioso. No sé, me ha gustado combinar el azul oscuro con tonos así más rojos y naranjas. Está guay. Y bueno, pues esto es lo que no hice ayer. Esto es lo único que me quedaba. Y ya para terminar, pues ya hacemos un house tour entero. Subimos por aquí, que por cierto, el pasillito este también lo he terminado así como de decorar, ¿vale? Le he puesto otras cortinas. La habitación que terminamos ayer, que tenemos aquí al señor padre. ¿Cómo se llama este hombre? Logan. Logan. Muchas gracias por esos bits, ¿vale? Sí, ya la tenéis. Pensaba que había acabado. Ya la tenéis en la galería, chicos. Ya la subió, ¿vale? Así que bueno, esta es la habitación de los padres. Este es el baño de los padres. Y cada uno tiene su baño, pero luego tenemos también el baño de abajo, que es una mierda, pero bueno, para la visita. El baño de Hannah, como estáis viendo que ya lo visteis ayer. Y la habitación de Hannah, que le he puesto esto aquí porque lo he visto y he dicho, anda, mira para Hannah. Entonces, bueno, tenemos aquí su rinconcito, pues de vestirse, tal, no sé qué. Aquí, pues su escritorio con su ordenador. La cama, que tiene esto aquí arriba, aunque no se vea ahí. Con la tele y todo. Y esta es la casa, chicos, ya no hay más. Este es el house tour que tenéis que ver. Así que eso. La tienes en la galería, está en la galería. La casa se llama Casa Familiar Pequeña, creo. O sea, yo, sabéis que no me curro nada los nombres. Yo pongo nombres que sean útiles. Entonces se llama Casa Familiar Pequeña. Así que vamos a jugar ya. Espérate, voy a subirle esto. Quiero subirle el sonido. Tengo un bug en el juego, chicos. Ya sabéis que estoy jugando sin mods y sin CC. Y aún así tengo un bug que cuando le doy a guardar y salir, el juego se peta. Al final del stream, si queréis, lo vemos. Porque vamos, increíble. Mira, tenemos a Hannah aquí cepillando a Kylie. Es que amo. O sea, es que amo. En fin, vamos a ver. Vale, otra cosa que os tengo que contar es que Logan, que es el padre que lo tenemos aquí, es súper, 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 súper guapo. O sea, pues, ¿habéis visto a un padre en los Sims más crash que Logan? O sea, llora Lucas allá donde estés, de verdad. Muchas gracias por el follow, Cinti. Bienvenida al stream. ¿Será que los arreglaron? No sé, de momento no sé si tengo más bugs. Mira, esta persona,
que deje de posar, ¿eh? Porque está posando de una manera. Yo no puedo. Esto es otro bug, ¿vale? Esto es otro bug que cuando paras el tiempo se mueven las cabezas. No sé, no entiendo. Y está, se ha quedado aquí con una pose. Bueno, en fin, que eso, que contrate un servicio de limpieza. Vale, si hace falta, lo contratamos. Vamos a ir viendo cómo vamos. Bueno, lo que os iba a contar, Logan es repartidor de periódicos. Logan va a ser crítico, ¿vale? Él, su trabajo es ser crítico. Le voy a poner a que practique la escritura, por cierto. Y el trabajo de Ash, que es la madre. Igual deberíamos cambiar el nombre porque Ash ya sabéis que es el Red Rocho Berry. Pues el trabajo de ella es cocinera. Pero como hemos empezado partida nueva, pues bueno, todavía están empezando sus trabajos. Así que ya estaría. Vamos a ponerlos a, yo qué sé, que hagan cosas románticas. A ver, romántica. Acurrucaros. ¡Uy! Mira cómo se ha movido por la cama. Hacía mucho tiempo que no veía que los Sims hubiesen así. Bueno, en fin, muchas gracias por el follow me. Bienvenido al stream. Vale, es todo, que se queden aquí hablando. Y nosotras nos vamos a venir aquí con Hannah. Que no sé qué tengo que hacer con Hannah. Alcanzar el nivel 1, o sea, el nivel 2 de una habilidad. Ok, estudiante de bachillerato de bien. Hacer deberes sin empezar. Podrá hacer los deberes desde aquí. Abrir colegio social, instituto. Consultar horario de clase, consultar notas. Estudiar para el examen, dejar el instituto y apuntarse a una actividad extracurricular. Vale, vamos a consultar los horarios, que tengo mucha curiosidad. Muchas gracias por el follow, Sofía, bienvenida al stream. El padre crash de las amigas de Hannah, literal, ¿eh? No hay comedero para el gato. Bueno, como los Sims pueden comer la misma comida, pues van a comer la misma comida, el perro y el gato. El arenero del gato, vamos a pararlo. Está aquí fuera, ¿vale? No os preocupéis, están todas las cosas puestas. Lo que sí tenemos que hacer es venir a llenar el comedero, ¿vale? Así que voy a hacerlo, vamos a llenarlo. Y... No. Espérate, que me liga. Ahí. Vale, perfecto. Vale, el horario de clase, chicos. Lunes, mañana, matemáticas. Ah, y sube la habilidad de lógica. Esto está increíble. Por la tarde tenemos ciencias naturales, que sube la habilidad de lógica. Vale, el martes trabajamos la habilidad de escritura con ciencias sociales y lengua y literatura. El miércoles la pintura con arte e con arte y pintura y con informática la programación. El jueves tenemos economía y empresa, que sube el carisma, no lo entiendo. Y lengua extranjera, que sube el carisma. Espérate, que se me ha ido esto. Y el viernes tenemos todo el día exámenes, preparación de exámenes. Va a ser chungo esto, va a ser chungo. Muchas gracias por el follow, bla, bla, bienvenida al stream. Que no faltan cosas para el gato, relajarse. Bueno, entonces, eso. ¿Qué más podemos hacer aquí del instituto? A ver, instituto, consultar notas, estudiar para el examen, apuntarse a una actividad extraescolar. Esto me llama la curiosidad. ¿Esta serie la voy a subir a YouTube? Sí, la voy a subir a YouTube, pero... La voy a subir a YouTube. Vale, a ver, tenemos... Elige la profesión de Hannah. Integrante del equipo de ajedrez. Integrante del equipo de animación, de fútbol americano, de informática y de teatro. La vamos a poner ya en el equipo de animación. Yo creo que va a ser así. Aunque, espérate, vamos a dejarlo para el lunes, para cuando vuelva de clase o cuando vayamos a ir a clase, porque eso me llama la atención, ¿vale? Así que, ¿qué habilidades tiene Hannah? Ejercicio físico 1. Pues nada, que suba el ejercicio físico. Aunque antes de eso, vamos a venir aquí a la ducha. Podemos aspirar la ducha, rasurar. Vamos a depilarnos, ¡qué ilusión! O sea, afeitar el vello de las piernas y afeitar el vello de los brazos. Vamos a afeitarnos el vello de las piernas, a ver qué pasa. ¡Ay, qué guay! ¡Qué ilusión! Me encanta esto, ¿eh? Me perdí la mejor parte en la ayer. Hoy hemos empezado el gameplay, primer día de gameplay, chicos. ¡Mira, mira con la cuchilla! ¡Qué guay! O sea, con la cuchilla. ¡Mira! ¡Qué guay! Es que esto me hace mucha ilusión. Sé que es una tontería, pero me hace mucha ilusión. ¡Mira! ¿Habéis visto cómo ha desaparecido el pelo? Lo he visto desaparecer. ¡Qué fantasía! Y el de los sobacos, que también. Se puede también afeitar el vello de los brazos. ¡Qué guay esto! Vale, tiene hambre, va a comer. ¿Qué va a hacer? Yo le he dicho a la madre antes que cocine y la he visto que se iba a poner a cocinar, pero no sé si lo ha dicho al final. A ver, vamos a hacerlo otra vez porque está aquí el padre comiendo. No sé yo cuando piensa hacerme caso a alguien de la familia. En fin, vale. Esta que se ponga a cocinar. Y a este le voy a poner aquí el ordenador porque necesito que se ponga a practicar la escritura, que es lo que tiene que hacer para el trabajo. Y esta, que tiene aquí un balón de fútbol, no entiendo. Hacer los deberes, venga. Lleva media hora cargando la partida. ¿Cómo? Fue mala idea ponerle de primer outfit el de diario del instituto, porque ahora siempre se lo va a poner. Sí, vamos a cambiárselo. Mírala cómo hace los deberes. Voy a ponerle, por ejemplo, este. Aunque hoy hace calor, mejor le pongo otro más fresquito. Le voy a poner este, vale. La Kylie está aquí, la madre está aquí haciendo la comida. O sea, estamos haciendo un verdadero día de familia. El bug, ¿lo habéis visto?
Tienen que hacer todos los chicos que van a la escuela. Sí, tienen que hacer de todo, la verdad. Estoy jugando los Sims y la partida no carga. ¿Y qué hago yo, amiga? No sé cómo ayudar. Miedos de mascotas. La escritura adquirida. Mira, señor, me estás poniendo muy de los nervios, ¿eh? ¿Estás vacilándole a tu hija? Hacer una imitación. ¿Puedes centrarte en practicar escritura? Y tú eres hacer los deberes. Es que para ya, ¿eh? Para ya. Mira cómo estudia. Mira, te quiero hacerle una foto cuando esté estudiando. Ya esto, es que hemos hecho una casa preciosa. O sea, en familia haciendo cosas. Es que guay, ¿eh? Nos está saliendo fotos guay. Me encanta Hannah. A mí también. Mola todo. Hacerle otra foto así. Ella estudiando. Es que no se hace ilusión. Mírala, es que es tan guapa. Nunca había tenido una sin rubia que me pareciese guapa, porque el pelo del rubio me parece muy bonito, pero nunca hago Sims rubias, por alguna razón que no sé. ¿Qué está haciendo esta mujer? ¿Con quién habla? ¿Qué tal el verano? Muy bien, muchas gracias por preguntar. Está ayudándola con los deberes. Desde gestionar mundos, no me sale lo que sale abajo de los muebles y tal. Ni idea. Vale, bueno, vamos a quitar. Me pone de los nervios que saca tantas notificaciones de fotos. Vale, está ahí haciendo eso. ¿Qué hace? Está ladrándolo al bate. ¿Y el gato dónde está? Porque el gato, ya sabéis que luego se me olvida que existe el gato. Así que voy a estar un poco pendiente de todos en esta familia. Bueno, algo que quiero que haga Hanna es que haga amigos. Entonces, pasan cosas. Pasa que el instituto no está reformado. Pasa que no sé qué adolescentes hay en este mundo. No sé absolutamente nada. Hannah ni siquiera tiene amigas ni amigos. Entonces, vamos a intentar que los haga mañana. Lo que pasa es que esta familia me parece tan entrañable que el domingo lo quiero aprovechar. Quiero como que empieza, al empezar la partida en el domingo, quiero que lo aprovechen para centrar su vida y empezar el lunes ya con cosas que hacer. La Speedbill de la casa ya está subida a YouTube. No va a ser Speedbill, va a ser el directo resubido pero editado, porque no lo he grabado en forma Speedbill, ¿vale? Pues sí, se parece a Elvira Lápida, pero creo que es por el pelo. Se acaba cuando crece porque la vida de adulto y la universidad la amarga, solo trabaja recordando lo feliz que fue. Madre mía, literal yo. Mírala, ya se ha puesto una ropa más normal. ¿Qué le pasa? Cortes comunes por afeitarse. Todo el mundo se hace algún daño al afeitarse. Ganas de hacer pis, amiga, pues haz pipí. Es que de verdad, ¿por qué no haces pipí? Ven aquí, o sea, venga, haces pipí. Los deberes ya los ha hecho, ¿no? Sí, perfecto. Alcanzar el nivel 2, 1 en 2 habilidades, ¿no? O el 2, vale. 10 amistades, publicar el conejito social. Venga, vamos a hacer lo del conejito social. A ver cómo va esto. ¡Qué emoción! El conejito social. Venga, te damos la bienvenida al conejito social, un lugar para conectar con otra gente y compartir tu vida de manera virtual. Para empezar, utiliza el botón de abajo. Vale, añadir a lista de contacto a mis padres. Esto es muy triste, esto no podemos usarlo todavía. No podemos porque no voy a poner a mis padres. Esto que no se puede, no se puede. Cambia el color al móvil de Hannah, es verdad. Vamos a cambiarle el color. Vamos a poner en rosa. Es que estos rosas no me gustan. Es moradito. Sí. Es moradito. Y la funda. La funda. ¡Uy! Oh, esta funda, qué guay, ¿no? A ver, Hannah, saca el móvil. ¿Qué es esto? Pastel de arroz. Pero tía, come algo. Come. Que tiene hambre y no come, la tonta. No te gusta. Tienes que comer, ¿eh? En fin, ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. El conejito social es lo mejor. Da mucho drama. Estoy segura, vaya. ¿Qué pack de Sims es mi favorito? Hay tantos que es imposible ya tener un favorito, de verdad. ¿Qué te pasa, nena? Uy, la Kylie, ¿cómo está? Está traviesa. Este señor ya puede publicar libros. Me alegro mucho por ti. Ala, ¿cómo duerme? Los dos animales durmiendo, bueno. Vale, vamos a ver. Uy, está enfadada, ¿eh? Crianza de hijos, incitar a... Anda, mira, vas al amistoso y vamos a apoyar el vello corporal de Hannah. ¡Ole! Qué bonito eso. Dar la charla del ñiqui-ñiqui. ¡Uy, sí, que lo haga el padre! Le va a decir, bueno, Hannah, mañana es tu primer día de instituto, así que vamos a tener una charla. Bueno, el señor padre, bueno, me encanta llamarle señor padre como si fuese un cura. Bueno, el señor Logan, escúchame, está pasando en mi cara. ¿Y puede parar la gente a venir a este ordenador? Es que voy a sacarlos a todos, o sea, no les voy a permitir el paso a nadie. Corre. Bueno, no te vayas. Dale a la charla del niqui-niqui a tu hija. A ver, ¿dónde estaba esto? ¿Podéis parar y hacerme caso a alguno de los dos? No me hacen caso, ¿eh? No me hacen nada de caso. Y la madre está aquí pita. Es muy difícil manejar a tanta gente. Odio ver los streams sin ser en directo. Intento interactuar todo el rato y ya tendrías que ver mi cara de peo al ver que no puedo. Teníamos que pensar en un nombre para la serie. Pensadlo, chicos. ¿Ya muchos pasos en la casa? Pues la verdad no lo sé. En la galería lo podéis ver. Creo que no apetece dar la charla del niqui-niqui. Eso parece que nos la estamos perdiendo. No hemos perdido la charla de ñiqui ñiqui. Puede ser, está tensa. No es mi estilo, qué mona
¡Qué moda más horrible! Hanna no soporta el estilo básico. Quiero trágame, qué conversación tan incómoda. Encima el padre le da una charla súper incómoda. Le he puesto una ropa que no le gusta. Pero no le gusta esto de verdad. A ver, Hanna, mira aquí, pon música. Vamos a poner música. Música, música, música. Música. Pop latina. Y vas a venir aquí a realizar una rutina individual. Que quiero ver eso como es. Qué guay. Mira, la espiamos desde la ventana. Mira, la vamos a espiar desde la ventana. Como unos buenos psicópatas, claro que sí. A ver, que quiero hacer una foto. En fin, qué fantasía. Oye, desde esta ventana. Oye, no sé por qué me gusta espiar a mis Sims por las ventanas. Pero vamos a ver cómo se ve desde aquí. Es que parece, de verdad, que tiene un acosador. Me encanta. Oye, qué guay. Es que sale súper guay la foto. Mira que es feliz. Es que en fin. Hanna for president. Es que sí. Venga, saca los brazos. Ahí ya estamos. Es que me encanta hacer fotos. Un acosador, no, unos acosadores. Bloquea la puerta de Hanna. Es verdad, sí, la vamos a bloquear. Ya viene la madre. Ya viene la madre. Hija, ¿te puedes ir? ¿Qué hace? Ya que tu cama es esta. Verás que no puede. ¿Qué le molesta? Ah, sí puede ir. Vamos a ver, ¿me estás diciendo de verdad que no van a dormir juntos? Hijo, duérmete. Estos dos están casados. No estoy entendiendo, cónyuge, sí. ¿Será por esto? Espérate, voy a quitar esto. Voy a poner esto un poco más a dormir. Hace una guerra de almohadas con Hanna. Qué guay. Vale, el lado izquierdo va a ser para Logan. Y el lado derecho va a ser para Ash. Perfecto. Hanna, tu cama, muy bien, perfecto también. Oye, wait a moment. Un momento, me estoy poniendo nerviosa. Necesito poner las luces automáticas. Todas las luces, ay, perfecto. Si no, se viene la ruina. Se viene la ruina. A lo mejor es el banquito, sí, por eso lo he quitado. ¿Qué le pasa? Esconderse de todos, tía, puedes dormir. Duerme, corre, que mañana vas al instituto. Oye, ¿quién es esta? Ava, está en la edad adulta. ¿Qué hace la tonta? Mira, Kylie, de verdad. Esto yo no lo he cerrado. Cerrar con puerta para todos. Todos menos Hanna. Y ahora, permitir acceso para sin concreto. No, para sin concreto. A ver, todo. Permitir acceso. Ah, no me deja. Todas las gallinas, pero no me deja. No sé, no estoy entendiendo nada. Oye, ¿qué hace con la pelota? Espérate, es que es la música. Madre mía. Pues sí que tiene actividad esta chica por la noche, ¿eh? De verdad. Hidratación. Mira lo que me queda de agua. En nada voy a ir a echarme agua, ¿eh? Mira, Kylie, cariño, yo te quiero, pero para ya y duérmete. Ahí no te puedes acostar. Pedir que se eche. Ah, no. No te puedes subir aquí. Que claro, es que no la puedo poner a dormir porque no la puedo controlar. Y si se pudiese subir ahí, ¿qué hago yo con la perra? Y esta se está meando. Es que de verdad, ¿para qué os pongo baño? Es que estáis todo el día quejándoos. Muchas gracias por el follow, Jules. Bienvenido al stream. Hanna tiene mucha energía. No, Hanna está que se ha tomado un smil que ahora, la Hanna. De verdad, literal, Hanna es yo cuando me tomo un smil. Que no lo sabéis, que gana. Bueno, puede ser más bonita que Hanna con la calle. Es que de verdad, poco se habla de la pedazo de habitación que tiene Hanna. O sea, poco se habla, ¿eh? Tengo que ir a currar, me alegro de haber podido ver un poquito. Que vaya muy bien, Chenny. Es que ahora Kylie no puede salir, por eso no se va, porque solo puede entrar. Ah, tienes toda la razón. ¿Y cómo hago yo? Es que, pero es muy raro, ¿verdad? Vale, la voy a desbloquear. Y la voy a cerrar para Logan y para cerrar puerta con llave para. Ah, espérate. Cerrar puerta con llave para Ash. Vale. Ya está, ya está. Ya. ¿Qué más me recomiendas? Juego igual que tú, pero solo tengo el juego base. Urbanitas te puede ir bien. A mí me gusta mucho Urbanita. Así de pack de expansión. O perros y gatos. Bueno, perros y gatos a mí me encanta. No sé, algo así. O el de Villa Gallina, este. Ya, qué guapo es. Qué guapo es. Es que le amamos todos, o sea, es que no me gusta, os lo digo de verdad, no tengo nada en contra de la gente rubia, pero por lo general no me gustan tampoco los chicos rubios. Pues Logan sí, Logan sí me gusta. Vale, son las 4 de la mañana, pero pueden dormir. Es que me tienen cansada, ¿Qué es esto? ¿Hoy en qué día estamos? ¿Aquí? Vale, ya estamos a lunes, claro. Hay que ir al cole, vamos de 8 a 3. Y esto es la frikico. La persona que dice este chico en la galería, mis 10. Literal, literal. De verdad, necesito que se vayan a dormir. Bueno, esta tiene hambre, más sueño, más hambre que sueño. Tía, ay. ¿Ha hecho el desayuno? ¿Ha hecho el desayuno sin que yo le diga nada y encima ha llamado a la familia a comer? Sí, sí, lo ha hecho, sí. Bueno, ha llamado a este que está despierto. Por favor, dejarle desayuno a Hanna, ¿eh? Sí, vale, se lo estoy dejando. Muy bien. Esta chica necesita salir a hacer pipí, ¿eh? Porque desayunan ahí con la mesa tan bonita que les he puesto. Bueno, ya que estáis aquí, hablad de vuestra hija. Vamos a conoceros mejor, venga, conoceros mejor. ¿Qué te pasa? Le da miedo la tele. Luego hay Hanna, son los más guapos de la ciudad, literal. Sin celosos, así celosa. Los chicos de este rango tienen subidón de confianza cuando tienen cerca a su persona especial. En fin, Hanna, como de sueño, me están agobiando, ¿eh? Porque es que son. Bueno, todavía este ha hecho lo del trabajo. Es que hay muchas cosas que hacer. Vale, si este lo ha hecho. Y esta, preparar comida o cócteles completado, vale, también. O sea que van a ir muy bien. Tú has hecho los deberes, te falta lo de la habilidad, Hanna, por favor. Nivel 2 de una habilidad. Pues que el ejercicio físico vamos súper mal. Debe hacer frío porque ha puesto la chimenea. Vale. A ver, Hanna, por favor, termina de dormir, ¿eh? Me siento Ash en la vida, la fea. ¡Ostras, tú! Eso sí es muy bueno.
Oye, pobrecita, pero no es tan fea. Tú vas a ir al trabajo, no me agobiese. Yo a ti no tengo por qué controlarte. Venga, ¿qué hace? Limpiar. Muy bien, nena. Muy bien. Eres toda una madraza. Vamos. Por favor, termina de dormir. Me estás agobiando a mí. Vamos, Hanna, hombre. Es que de verdad, ¿te puedes ser más lenta durmiendo? ¿Por qué la gente? ¿Por qué los Sims? Porque la gente no. ¿Pero por qué los Sims no duermen rápido? Un poquito de rapidez durmiendo. ¿Vale? ¿Qué le pasa? Ay, que la he visto muy roja. Vale, vamos a ver. Corre, vente aquí a desayunar, Hanna, que no tenemos tiempo, ¿eh? Que son las 6:30. Ibas al instituto a las 9, creo. O a las 8. ¿Cuándo era? A las 8. Es que no nos va a dar tiempo. Corre. ¿Te ha salido acné? ¿Ya qué hace? Sí. ¿Que le ha salido acné? ¿Que le ha salido acné? ¡Qué guay! ¡Qué bien hecho! Si están los adolescentes, quiero llorar. Vale, y no puede pasar por la cama esta, ¿verdad? Estaba claro que esto iba a pasar a mí. Pues nada, la cama esta, con lo bien que quedaba. Le voy a poner aquí. Esta es la del gato. Esta es la del gato. Yo no creo que el gato vaya a dormir ahí, pero bueno. También a Kylie le he puesto esta cama, pero yo pretendo que duerma ahí. Bueno, eso ya se verá. Vale, luego le vamos a decir que trabaje duro. Y tú, por Dios, vete ya a desayunar, ¿eh? Me estás poniendo muy nervioso. Servirse una ración. Esto está bueno. Pues, hacía mucho tiempo que no me ponía yo a jugar tan en serio a una partida de los Sims, ¿eh? Estoy muy contenta. Muchas gracias por el follow, Patricia. Para ser sinceros, son súper guapos, adorando. La familia perfección. Es guapa hasta con acné, la verdad. La verdad es que es bastante guapa esta chica. Poquito a poco iré haciendo que la casa sea más funcional, ¿vale? Hay cosillas que hay que arreglar. Vale, esta señora. ¿Qué es esto? Ven a echar un ojo a tu tité. Tenemos nuevos artículos exclusivos en la tienda de segunda mano. Recuerda, puede que mañana hayan volado. No dejes pasar la oportunidad. Y las clases empiezan en 1 hora. Muchas gracias por el follow. Vane Bernal y Kyle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tía, no te preocupes. Seguramente yo tampoco te siga a ti. Pero no es por nada. O sea, es que no sé, no veo streams. O sea, se me olvida, o sea, de verdad, yo a los creadores de contenido, sobre todo streamers, nunca les tengo en cuenta esas cosas porque es que no vemos streams, o sea, la mayoría no vemos streams. Y si sacamos hueco para ver el stream, yo lo saco para ver ellos, Juan, o sea, que es normal. Acabo de llegar, ¿qué ha pasado? Que hemos estado aquí jugando con Hanna, que es el domingo, bueno, ya es lunes y la estamos preparando para el instituto. PC que te recomiendo para jugar a los Sims. Yo te puedo decir las especificaciones de mi PC que la tenéis acerca de ahí en Twitch. Lo buscáis y por ahí está. No nos da la vida, literal, no nos da. Bueno, a Hanna le ha salido acné. Hay que averiguar también qué hacer con el acné. ¿Por qué sigue teniendo tanta hambre? ¿No se ha terminado el plato? ¿Por qué no termina de comer? Termina de comer, gracias. Que tengo que averiguar cómo hacemos esto. Mi streamer favorito y yo igual. Es que es un streamer que no me canso de ver. Y que me hace mucha gracia. Porque habla igual que yo. Es como si estuviese viendo a mi yo masculino en Twitch. Me encanta. Así de egocéntrica soy, fíjate. Es en el espejo. Vale, gracias. Kelly es una mascota. Una mascota amigable. Las mascotas con este rango siempre se alegran de conocer gente nueva. Ay, mi Kylie, ay, Kylie. Ay, que no la hemos llevado a pasear. La mascota. Venga, vamos a ir a pasear. Paseo normal. A ti te da tiempo, ¿no? Tú a qué hora entras a trabajar. A las 9. Tienes tiempo. Te me quitas el albornoz y te me vas. Ala, muy bien, a pasear a la Kylie. Y tú, vamos a buscar un espejo. Es que no, no, es que, no, es que te vas ya, te vas ya. Te vas ya. Es que es su primer día de clase y le ha salido un brote de acné. O sea, es un adolescente, es el peor día de su vida. Aplicar limpiador. Venga, venga, que no. Camuflar acné, eso. ¡Corre! ¡Que tenemos 3 minutos! La chica me está poniendo muy nerviosa. No me da tiempo. Nos llevamos las cremas y nos las echamos en el cole. No pasa nada, no os pongáis nerviosos. Pero eso sí, antes de irnos al cole, a ver que se abra la pantalla de carga ya que se pase ya. Voy a ir a echarme agüita, chicos, que no me queda nada de agua. No voy a tardar nada, ¿vale? Os pongo un anuncio de los larguillos que me dé tiempo a hacer pis. Y ya. Es que no quiero parar, por favor. No nos hagamos spoiler. Cuidado, cuidado. Help, cuidado. Vamos a pararlo, que vengo ya. Os pongo musiquita. Listo, chicos. Ya estamos por aquí otra vez. Ya estaría. Vale. El lío por ahí. ¿A todos os ha parecido Cassandra la pirata el primer día? Pues sí, a mí también. Y el Wolfgang Munch, esta chica que se llama Savannah Price, Price. Y el Cabeza Bolsa. Así que vamos a ver nuestro primer día de instituto. Pues lo visto el primer día, no hace falta. El autobús. Ojalá siendo funcional, o sea, me cago con que no sea funcional, o sea, no lo llevo nada bien, ¿eh? En fin, Jara tiene bici. Así que un día pues vendrá en bici, digo yo. Vale, vamos a ver. ¿Qué época está aquí? Ya es en ese instituto, ¿no? Tía, Jara, para ya con el balón. Es que voy a venderlo, ¿eh? Es que voy a venderlo. Ya está. Porque va a estar todo el día con el balón dando por culo. Vale, tenemos aquí los baños. Es que no he visto el instituto bien. ¿Esto qué es? ¿El comedor o la sala de profesores? O sea, qué triste, qué tristeza, qué tristeza. El comedor. O sea, el comedor puede ser más cutre, más triste. Y te puede entrar. Es que parece una cárcel. Bueno, esta parece la directora. La directora es. Esto es. Esto sí que. Ah, mira, esto es una.
Sala de profesores, creo. Esto es una clase, ¿vale? Y arriba, ¿qué tenemos? Arriba tenemos la clase de música. Y la clase de música no puede ser más triste. Y la clase de arte, que no puede ser más triste tampoco. Tengo que buscar un instituto. Muchas gracias por el follow, Laurichi, bienvenida al stream. El insta que tiene Mario de Dr. Ashley. Y es muy bonito. Dr. Ashley. A ver, galería. Y antes he buscado Golden Retriever en la galería, porque hay gente que hace unos animales más bonitos. Y luego estoy yo, que no soy capaz. O sea, se me da fatal. Venga, hombre. Vamos a... ¿Cómo era? Ashley. Se me ha ido. Ashley. Dr. Ashley. O sea, Dr. Ashley es algo. No estoy entendiendo, con H. ¿Me podéis decir cómo encontrar el instituto? Voy a poner high school, que es más fácil y seguro que sale algo súper guay. Doctor Patabaja Ashley o algo así. Vale. Muchas gracias por el follow, Sir y Lorena, que no lo he visto. Bienvenidas al stream. A ver qué sale con high school. Venga, hombre. Vale. Qué guay, ¿no? No sé yo cómo será este instituto. Doctor Ashley, vamos a buscarlo. Si quieres que suba nota, haz lo de poner arriba. Lo que pone arriba. Vale. Vale. A ver. Doctor/ Ashley. Mira, aquí sale. Y es este, ¿no? ¡Hala! ¿Qué instituto más? ¡Hala! ¿Qué instituto más guay? Sí quiero, sí quiero. No puedo modificar, solamente tú siempre estás en clase. Bueno, pues el primer día de clase lo vamos a tener que echar en esta bazofía de sitio. Pero mañana, mágicamente, por el poder de los hombres lobo, van a tener un instituto reformado, ¿vale? Ah, mira, que aquí hay más clases. La de informática, la de ajedrez. ¿Por qué las clases interesantes están en un zulo? Literal, es que esto es una cárcel. O sea, no puedo más. Vale, vamos a parar el tiempo, que estoy perdiendo mucho el tiempo. Tenemos que... El tiempo libre de mañana termina dentro de 58 minutos. O sea, tenemos tiempo libre, vale. Y tenemos que obtener información. Pase por dirección, infórmate sobre el nuevo instituto. Vale, muchas gracias por el follow, Halien. Bienvenida al stream. Alien, no sé cómo se dice, pero yo te quiero igual. Vale, vamos a ver. Me he perdido. Aquí estamos. Tenemos que conocer a gente también, ¿vale? Venga, vamos a venir aquí. Amistad. Presentación respetuosa, yo qué sé. Es así. Supongo que es así, ¿no? Pon el truco y con eso puedo. O sea, quiero decir, sé jugar a los Sims, sé de qué va el truco, pero no sé si me va a dejar ahora que estamos en el instituto. A ver. Ay, sí me deja. Sí me deja. Venga, vale. No me deja. No me deja. No me deja. Hay que esperar a que termine el instituto, ¿vale? Pero no pasa nada. Bueno, y si la ponemos aquí, si abrimos esto... Ah. Ahora sí. Aplicar ese reemplazar es un activo. Sí, lo sé. Espero por Dios que no se pete el juego, que no he guardado, Tengo miedo. Como la película. La H puta. Vale. Jugando con el juego. Tengo mucho miedo, de que se pete ahora mismo. Tengo mucho miedo. Es que eso es conocer cómo va el juego, ir por sitios donde no habría que ir. Voy a guardar un momento. Madre mía, o sea, se ve súper currado. Es que no he visto todavía la serie de Mario. Puedo volver a empezar la mía. Digo, verás tú. Que es que luego nos inspiramos. Eso es normal que pase. Vale, a ver el instituto. ¡Ah! ¡Instituto nuevo! Y yo, hermano, qué guapo. Es que así sí. ¡Ole! Mira, todos aquí. Muy bien. Así sí, hombre. Así sí. Venga, un momento. Antes de nada, cariña, haz amigos. Ven aquí con Cassandra. Amistosa, presentación amistosa. Y a Sabara también, pero este también te vas a presentar. Bueno, aquí este es Boo. Este es Boo. No, te vas a presentar a este chico de aquí también. Porque tú has visto ya que es animador y tú quieres saber qué está pasando, cómo se es animador. ¡Ay! La campana. Que está sonando el timbre. ¡Ay! Todo yendo. Espérate, que quiero una foto de esto. Por Dios, que salga el autobús. Ay. Bueno, es que no puedo amar más este momento, Mira. Mira qué foto. O sea, socorro, la foto. Ay, que estoy muy emocionada, chicos. Que estoy muy emocionada, por favor. El instituto, enséñalo. Vamos a verlo. Es que había que hacer foto. Dios, es que es súper guay. Mira la piscina. Y aquí hay mesas para comer. Más mesas. Y luego aquí he puesto, que no sé bien para qué serán. Aquí es donde estarán practicando las animadoras. Y luego tenemos esta en la entrada principal, ¿no? Esta es la entrada principal. Venimos por aquí. Tenemos recepción. Una salita. Aquí tenemos... Esto sí que creo que es lo de la sala de profesores. ¡Mira! El comedor es súper guay. Y aquí tenemos el gimnasio. Increíble. Y luego si subimos, tenemos aquí una clase en la que ya están dando clase. No sé si me va a dar tiempo. Aquí hay como una sala para estudiar. Más taquilla. Aquí hay otra clase. Aquí hay unos baños. O sea, es simétrico. Y luego hay más arriba. Más taquillas. La clase de música. Mira la clase de música. Sí, sí. Es un vistazo rápido, ¿vale? Para que nos dé tiempo a jugar bien. A las 11 me voy. Y esta es la habitación de ajedrez con la de informática. Perfecto. Y aquí la de arte. Esto está genial, la sala de arte. Esto está maravilloso. ¡Ay, qué guay! ¡Qué guay! O sea, qué fantasía. De verdad. Vale, ahora sí. Vamos a empezar. Asistí a la clase de matemática. Haz clic en la pizarra y selecciona asistir a la clase de matemática. Vale, había una clase con pizarra nada más, ¿no? Eso era arriba. Estoy ya perdidísima. Sí. Aquí. Vamos a ver. Es que esta pizarra no funciona. ¿Dónde está la clase de... Ah, es esta. Asistir a clase de matemáticas. ¿El señor culo prieto? Rita Cumbe. Ay, que pensaba que era la señora culo prieto. ¡Corre, tía, que llegas tarde a clase!
Pero corre. Se está meando. Se está meando. En el A o en el B. Josori, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ahora en qué clase está? ¿Eso se puede ver? ¿Si está en la clase A o en la B? ¿O me estáis vacilando? O sea, me molesta mucho que Hanna no venga vestida con uniforme, pero creo que es porque hace frío, ¿vale? Porque estamos en otoño, no sé. Igual no viene más nadie con uniforme, así que no va a ser la única que venga con uniforme. Venga, tía, que llegas tarde, o sea, va súper tarde. Es que has llegado 15 minutos antes de que acabe la clase, qué vergüenza. O sea, ya vas a tener malas notas, tía. Ya está contenta. Sensación de satisfacción. Muy bien. Habilidad de lógica adquirida. ¿Qué le pasa? Pubertad. Ha tenido su primera experiencia con la pubertad. A partir de ahora los cambios no darán más que sucederse. Hanna puede intentar gestionar. ¿Qué está pasando? Han ascendido al padre. Ay, espérate, que a esta también le voy a decir que trabaje duro. Vale, no, tú no vas a trabajar duro. Tú vas a estudiar grandes chefs. Reduce el rendimiento laboral. Ah, pues entonces tu trabajo. Mira las matemáticas. ¿Dónde vas? Que se va. Ah, que estamos en almuerzo. Estoy perdidísima, ¿eh? Estoy muy perdidísima. Ay, qué agobio. Hablando con la directora, ¿sabes si estás en el A o en el B? Es que claro, yo no he hablado todavía con la directora. No me ha dado tiempo. Entre la reforma y todo. ¿Y cuál será la taquilla de Hanna? Ay, adjudicarse taquilla, sí quiero. ¿Dónde estaba lo de la directora? Mira, me estoy perdidísima, ¿eh? Buscando a la directora. Oye, muy bonito el detalle de las lámparas estas, las farolas. La directora. La directora no existe. A ver, voy a ver. Es que el instituto es enorme. Yo, la directora, ¿dónde está? Es adolescente. Hay un sillón azul y otro amarillo. Vale. Aquí. ¿Y dónde está la directora? A ver, Hanna, ¿dónde está? Hanna está ahí con la taquilla. Vale. Refrescarse. Venga, refrescate. Ay, que está en la taquilla, chico. Igual estar hablando. Coger manzana. Tiene hambre. Algo de hambre tiene. Vale. Vale, Hanna. Vale, muy bien, Hanna. Vamos a ir al baño. ¿Dónde está el baño? Aquí. Estoy muy nerviosa. Vamos a decirle que se camufle el acné, porque lo está pasando mal y pobrecita. En el comedor. Aquí la señora directora. ¡Ay, ya está! Sentarse. Tú ya luego comes. ¡Corre, eh! Que tienes que estudiar para los exámenes y todo. Hanna Montana, por favor, hazme caso. Es que de verdad, el instituto es precioso. Es muy bonito. Puede decorar a aquella, sí. Eso vamos a hacer cuando tengamos tiempo. Se ha camuflado el acné. Lo ha hecho. No lo hemos perdido, pero lo ha hecho. Estoy muy emocionada, chicos. En fin, es que voy a llorar y todo. A ver, venga, acá vamos a hablar con la directora. Vamos a ver. Es que esto no puede ser mal. Quiero hacer una foto. Así, la primera visita a dirección, chicos. Vale, ya está. Veo porque cada vez que te haga caso la llamaremos Hanna Montana. Literal, ¿eh? Muchas gracias por el follow, CEO Deco. Bienvenido al stream. Chica, para ya de jugar. Ay, que nos llevamos mal con la directora. Ah, no, no. El padre se iba mal con la directora. Amistosa, presentación respetuosa. Vamos, Hanna. Mírala, la directora. Es toda una señora directora, ¿eh? Instituto. Amistosa, no amistosa. No. Pero que quiero saber en qué clase estoy. Amistosa. Fardar, hablar de interés. Pedir ayuda, hablar de paz mundial. O mostrar aprobación. Esto no es aquí, ¿eh? No sé cómo se hace eso. Bueno, no sé. ¡Ay, mira! Está haciendo una amiga. Presentación. ¡Ay, tú también! Me quiero presentar a todos. Tú, amistosa, presentación. Tú también, amistosa, presentación. Vamos, venga, preséntate, Hanna, amigos. ¡Ay! Que no le va a dar tiempo a comer. Que no le va a dar tiempo a estudiar. Ay, es que 22 minutos, ¿eh? O sea, real que tendría que estar sentándose ya aquí. Mira, este chico es muy inteligente. Asistir a clase de ciencias naturales. Di que sí, nena. ¿Esta clase de qué es? Esta no es nuestra clase. Vale, muy bien. Venga, que viene la seño. Ay, quiero hacer una foto. Ando de fecha. ¡Venga, que empieza! ¡Ay, guay! Está abriendo su libreta roja porque las matemáticas son rojas y lengua es azul de toda la vida. ¡Qué emoción! Mira. ¡Qué bonito! Creo que esa es tu clase A, creo, porque esa es la clase de mi Simi, es el A. Vale, pues igual. ¡Ah! Está sentada en su crush. Bueno, creo que ese chico, la verdad es que no será ese chico, pero en el tráiler le gustaban los chicos. O sea, es gay, así que. Pero mi crush es. ¿Mi crush? ¿El mío? Sí es. Y el de Hanna yo creo que también. Es que van a ser la pareja perfecta. Van a ser el rey y la reina del baile. Pero bueno, a ver, porque no sabemos si a Sydney le gustamos. A lo mejor no. ¿Tenemos ya amigos? A ver, ¿no tenemos amigos todavía? Ah, no, joder, es que me cambio al padre. Vale. Cassandra, Savannah. Tenemos que conseguir presentarnos a este señor, ¿eh? Presentación amistosa. Mira cómo le mira de reojo. O sea, que es este. Estoy en el mejor día de mi vida, os lo juro. O sea, qué emoción. Quiero pillar a Hanna mirándole. Venga, Hanna, mírale. Hanna, mírale, corre. ¿Qué? Mírale, es de naturales. F, porque me he equivocado. Pero da igual, matemáticas, libreta roja y lengua azul. Hanna, mírale. Es que Hanna Montana, de verdad, ¿eh? Como se nota que es una diva. ¿Podéis ligar? O sea, quiero decir. ¡Ay, está! ¡Ay, que se ha presentado! Muchas gracias por esa raíz, señorita Nevis. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Mira cómo se miran. Amistosa. No, no romántica. Elogiar aspecto. Ella, pa'lante. No tiene miedo a nada. Muchas gracias por el follow, Paula. Bienvenida al stream. Ay, ¿ya acaba el instituto? Un momento. Mira cómo se miran. O sea, cuidado.
A este chico hay que hacerle una transformación, un enchanting. Vale, vamos a ver. Informe de la jornada académica. El profesorado ha recogido los deberes y despechado al alumnado. Algunas personas se han quedado charlando, pero todo el mundo puede irse ya a casa. Tras la evaluación de rendimiento de cada estudiante, tanto los deberes como de clase, estos han sido los resultados. Hannah parecía un poco distraída. Es normal, es su primer día de clase, por favor. Un poco de respeto también, ¿eh? Debería asegurarse de tener sus capacidades académicas bajo control antes de la semana que viene. Perfecto. ¿Ya has pedido ya el número? Hannah Butana. A ver, yo quiero que se intercambie el número. Intercambiar números de teléfono. Es la primera vez que te ven en Twitch. Hay muchas, pues bienvenida. Qué guay. Está ligando. Está coquito. Está coquito. Día uno y tenemos crack, chicos. O sea, lo bien que lo estamos haciendo. Es que Hanna, o sea, justo hoy estuve viendo. Ah, mira, sí. Le pilla mirándole. En fin, le gusta el mensaje. Vale, y ahora, ya que estamos aquí todos reunidos, vamos a abrir conejito social. Y vamos a añadir a lista de contactos. Y ahora sí, a Cassandra, amistad. Añadir a lista de contactos a Sydney también. Venga. Y también a Savannah. Vale, y tenemos mensajes, amistades, noticias. Vale. Publicar algo, etiquetar a alguien, enviar un mensaje. Vale, nueva publicación. Publicar sobre el almuerzo. Vamos a poner. No, publicación sobre la presentación del curso. Narrativa bochornosa. Esto sí, bochornoso. Lo inteligente sería compartir mi vergüenza con el mundo. Narrativa vigorizada, feliz, estresada, yo creo. Que todo el mundo sepa el estrés que ha generado lo ocurrido. Pero ella realmente está segura. Así que le vamos a poner una narrativa feliz porque ella ha hecho amigos y está muy contenta. Vamos a hacer eso. Venga, sí. ¿Y qué ha pasado? Ay, mira, ya no sé. Yo quiero ir con él a tomar algo. Yo quiero ir. Le pedimos una cita. Le vamos a pedir una cita. Es que, en fin, me encanta el conejito social. Sí, primer día de clase. Sí, ya la subió. Vamos a tener una cita ya el primer día. Es que estoy chillando. Vamos a ir a tu tite. Que nos ha llegado la publi antes al móvil. Y hemos dicho, bueno, vamos a hacer amigos y todas esas cosas. Y claro, como la única persona que se ha quedado con Hannah después de clase para hablar un poco con ella y que no se sienta sola ha sido Sydney. Pues vamos a ir con Sydney, porque a Sydney le hemos gustado, está claro. Muchas gracias por el follow, por cierto. Bri Lucía. Muchas gracias, Leire. Vale, aquí estamos. Aquí estamos porque hemos venido, chicos. Qué guay. Vale, amistosa. Compartir. Contar historia increíble, venga. Y de paso, vamos a venir aquí. Esta chica no sabe ni lo que se ha puesto. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Sin vergüenza, ¿qué es esta ropa? ¿Pero qué es esta ropa? Es que yo no estoy entendiendo cosas, ¿eh? O sea, no estoy entendiendo. No es que no esté entendiendo cosas, que no estoy entendiendo nada. Pero bueno, vamos a venir aquí a pedirnos unos bubates de esto. Pedir bebida. Vamos a pedir un té de burbujas. De queso, de batido de taro, batido de mango. De lichi, de mango. Vamos a pedir el de mango. La madre de Elena tenía que ser tipo mensaje romántico. Necesita del baño. Es verdad. ¿Qué hace? Tía, para allá, ¿eh? Tía, para allá, basta. Tiene que ir al baño. ¿Hay baño aquí? No hay baño aquí. Se va a mear. Se han sentado a hablar. Es que de verdad. Graciosa. Bromear. Contar chiste. ¿Qué hace? Vete, sí, hija, vete, señora. Váyase, que es usted muy pesada. De verdad. Intentar seducir a mi cita. Sí, va. Pero ojo que no le queda mal. ¿Cómo que no le queda mal? Compartir entusiasmo. No, pero no. Compartir entusiasmo no. Intentar seducir. Eso como sea. Declarar, elogiar aspecto. Preguntar por intereses para enrollarse. Si quiero preguntar eso. ¿Tienes ya tu té? Nos ha pedido el té aquí, mi amiga. Tía, me estás rayando. Que esa señora que se vaya, de verdad. Que esa señora que se vaya. ¿Dónde está? Ana. Ah, está pidiendo su té. Vale, ya lo tiene. Vamos a ver. ¿No te sientes con ese hombre? Bakoyan, coge tu té y vete con tu amigo Ashley. Ashley, no, Sydney. Va a tomar el té. Ya lo sé, pero no puede aparecer un baño por arte de magia. Ah, sí, hay aquí uno. Hacer pide campeonato. Hay mucha gente aquí, Me estoy agobiando un poco. Ya, este chico podría sentarse aquí, A ver, te lo digo. Que vamos a cenar con todo el mundo menos con él. O sea, merendar. Ashley, porque sí. Sí, porque sí. Venga, Sydney. Vamos, Hablar y tener una conversación profunda que me voy a ir. O sea, es que no tenemos suficiente confianza como para compartir contigo mis preferencias. Me encanta que no se lo haya dicho. Vale, pues vamos a cotillear y vamos a ser amigos. Y ya verás, me lo vas a acabar contando. Hablar de intereses también. Ya verás, este chaval de aquí de la bolsa en la cabeza, el cabeza bolsa, al final se liga a Sydney. Si no, dale tiempo, que este sorprende mucho. La barrita de romance está subiendo, sí. Fan de la superación y activo. Mira, pues ya sabemos cosas. A ver, hijo, romántica. Intentamos una maniobra romántica. Hola, Agus, ¿qué tal? ¿Intentamos una maniobra romántica? Es que sí, Venga, inténtalo, Hanna. ¡Ha salido bien, chicos! ¡Ha salido bien! Que sí, más irresistible. Hanna está pilladísima por Sid. ¡Hanna está! ¿Esto qué? ¿Esto es nuevo? ¿Esto te lo salía? Quiero ver qué siente. Interés romántico. Mira, mira. Hanna está
prendadísima de Sydney. O sea, es que me estoy muriendo. Te lo digo. Coger de la mano. ¡Oh, que me encanta! Yo pensaba que era un mod. No, no, que no estoy jugando con mods. Esta chica me tiene loca. Ahora se me aburre. Ahora esta cita parece que no le está gustando. Ese es mi mejor amigo en mi clase, en mi serie. Hannah ha encontrado el amor. Literal, que Hannah ha encontrado el amor, ¿eh? Venga, está segura. Tía, dale primer beso. Corre, que está segura. Él está avergonzado. Ay, no, no. Va a salir mal. Él está avergonzado. ¿Lo va a rechazar? Ay, espérate, que quiero hacer foto. Ay, que no puedo. Espera, sabes que yo, es que me encanta tener todos los momentos de mis hijos. Qué guay la cara de susto que ha puesto. Bueno, en fin, es que aquí tampoco hay muy buen. Ay, mira, así. Venga, esta foto me agrada. Vale, venga, continuamos. Ya acaba la sesión fotográfica. Va a tope con el love, si soy. Team intensas. Intensas sí somos. Gracias. ¡Está coqueto! Vamos a preguntarle. Coger de la mano, besar, intentar besar. Pregunta por interés, venga, que ya tenéis más confianza. ¿Os habéis liado? Bueno, a ver. Y bébete el té, que lo has comprado. Ve rutina de moda. Esta chica, de verdad me estás diciendo que es influencer de ropa. Pero bueno, qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza. Están teniendo una conversación bastante incómoda, ¿eh? Por lo visto. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esto es un bug. En fin, mi amiga yéndose al suelo. Perreando, pero sin perrear. No tienen confianza. Esta cita va a salir fatal. Voy a dejar de preguntarle eso a este chico, ¿vale? Bueno. Vamos a venir aquí. Sobre modelitos. Vale, quiero ver esto. Quiero saber de qué se trata. Vale, acerca de Trendy y los modelitos. Vamos a aprender cosas, chicos. Visita tu tité en busca de tu próximo modelito. También puedes hablar de la con la propietaria sobre qué tendencias son más populares ahora mismo. En Trendy puedes crear modelitos en tu tité. O sea, Trendy, esto es otra cosa. Puedes crear modelitos en tu tité y venderlos en Trendy. También puedes comprar artículos que estén a la venta. Darle bombo y venderlos. Vale. Tendencias y popularidad. Todo modelito pertenece a una tendencia. Lucir y promocionar un modelito aumenta su popularidad y la de la tendencia a la que pertenece. Seguidores. Promocionar modelitos con éxito y venderlos hace que ganen seguidores. Y un mayor número de seguidores aumenta las ventas exitosas en Trendy. Pues a eso se va a dedicar nuestra querida Hannah también. Sí, esto va a YouTube, chicos. De verdad, lo he hecho 50 veces. Tiene que tener barra de amistad, ¿verdad? Vale, pues vamos a crear un modelito. Vamos a probar esto. O sea, primer día en tu tité y está siendo súper, súper. Estamos haciendo muchas cosas. Mira, se le ha acabado el vaso y se ve la pajita. ¡Qué guay! Morrearse sí, decirle que le gustes too much. Literalmente, sí soy. Vale, nos vamos al cast y le damos ahí. Perfectísimo. Vamos, let's go. Vale, venga, ¿esto cómo va? Ponle nombre a tu estilo. Vale, vamos a Flow 2000. Dios, qué guapo que hay un montón para elegir. Mira, año 2000, o sea, Flow 2000, sí, sí. Y luego podemos, estos son los fondos que tenemos de la unidad actual, o sea, de la unidad doméstica y el coste. Vale, y podemos hacer más de un atuendo. Vale, perfecto. Pues venga, vamos a empezar. ¿Estáis emocionados? O sea, yo estoy muy emocionada. Hay que decirlo, a ver si los Sims se están poniendo las pilas. Sí, la verdad. Vale, no tengo CC, ¿vale? Así que supongo yo que todas las prendas estarán catalogadas. Quiero entender yo, ¿vale? O sea, que Flow 2000. Vamos a ver qué hay aquí de Flow 2000. Vamos a ver qué hay aquí de Flow 2000, ¿eh? Voy a probar por... Es que me sale poca ropa. ¿Por qué me sale tan poca ropa? Ah, porque se van desbloqueando, pero yo no quiero que se me desbloquee esta mierda de ropa. ¿Será porque no han metido todas las ropas en categorías y por eso solo salen estas ropas? Porque como sea eso, es para enfadarse, ¿eh? Sería para enfadarse, la verdad. Esta falda la necesito usar, ¿eh? Lo vas a hacer genial, lo vas a hacer genial, seguro. Porque es la ropa que tiene la tienda. Ah, porque es la ropa que tiene la tienda. Vale. Pues a ver qué sale con esto. Ah, mira, esto queda muy bien. No va a ser el mejor outfit del mundo, pero vamos a intentar que sea un buen outfit. ¿Podemos poner también esta? No, es que aquí no hay ninguna... Esto no me gusta, ¿eh? Muchas gracias por el follow. Andrea, bienvenida al stream. Dos o tres cosas nada más. Vale, bueno, iremos viendo si las cosillas que salen pues al menos van cambiando. Porque si no ya verás tú la gracia. Es que no sé qué zapatos ponerle. O sea, me deja muy pocas opciones esto. Voy a poner estas. O sea, entre unos zapatos feísimos y unas Nike que no pegan. Prefiero unas Nike que no pegan, la verdad. Muchas gracias por el follow, Tina. Bienvenida al stream. No sé, chicos, a ver qué sale de aquí. Porque encima hay un montón de cosas bloqueadas. O sea, no podemos ponerle calcetines, por ejemplo. Hostia, va a salir una vergüenza lo que va a salir de aquí. Qué horror. O sea, te lo juro, qué horror. Es muy difícil. O sea, me gusta la parte de arriba y la de abajo. Pero es que apenas puedo poner nada. Es que las zapatillas no me gustan. Eso, esto. A ver, las pongo en blancas y ya está. Uy, perdón, chicos. Me quedo así súper pantalla. Cada día creo que cambia la ropa. O eso es lo que entendí en el anuncio publicitario. Igual lo que está bloqueado hoy, mañana yo. Puede ser, ¿eh? Se necesita aquí de zapatos que no den miedo. Literal. Creo que sería mejor que hicieras el outfit que quisieras y luego lo catalogaras en tendencias que te dan. Puede ser, no sé.
La ropa que te dan es muy difícil de combinar normalmente. Igual eso también es parte de la gracia. O sea, no lo sé, pero igual que haya que sea como una especie de minijuego. O sea, no sé, me parece interesante. O sea, salen cosas horribles, pero te da pie a que te la juegues más. Este queda mejor, ¿verdad? Esto es vergonzoso. O sea, yo no saldría así a la calle, ¿no? Pero bueno, ya está. Vamos a... Esto es Flow 2000, esto es Flow de ir a la playa, pero bueno. Me gusta porque sale aquí el coste total, o sea, genial. Vamos a hacer uno, a ver qué tal. Vamos a ver, ahora qué pasa. Yo, o sea, es el peor outfit que he hecho en mi vida, pero vamos a ver qué pasa. Yo me estoy quedando otra vez sin agua. Cuando se me acabe, vuelvo a ir a por agua, ¿vale? Está calentorra, además, ya. Pues ya le pero Follow, Eyu, bienvenida al stream. Vale, venga. Continuamos para bingo. Ya tenemos el modelito. O sea que entiendo que ahora hay que ir a la chica de aquí de la tienda. ¿Está cerrando? Ay, me está enseñando algo. Se van todos. Vendedora. Cassandra. ¡Ay, mi amiga Cassandra! Espérate. Que me quería hacer yo fotos. Quería hacerme yo fotos. Hacerse foto con Sidney. Que además está muy guapo. Que se ha cambiado de ropa y está guapísimo. Pero no sé con quién tengo que hablar. Cliente de té de burbuja. Dueña de la tienda. Vale, con esa chica hay que hablar. ¡Ay, que se va a hacer la foto, chicos! ¡Ah! ¡Qué moros! Románticos. Venga, a ver, posar. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, cómo se mira! Esta me gusta. Romántica, solo hay dos. Y esta sí. ¡Me muero con esta foto! ¡Qué guay! O sea, son los mejores. O sea, son literalmente los mejores. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Por favor. Vale, ya está. Chica, ¿dónde estás? Aquí, la dueña. Vale. Amistosa. Hablar de modelitos, hablar de tendencia de moda, presentación respetuosa. Vamos a hacer una presentación amistosa. ¿Cómo se llama, por cierto? Me parece muy mona, ¿no? Se llama Eloís. Pues me parece una chica muy mona. A ver, mírala, es súper mona. Una adulta muy guapa. Vale, amistosa. Hablar de tendencias de moda. Puede ser. Mira que se pone guantes para tirar la basura, ¿eh? Que es escrupulosa, ¿eh? Esto. Nueva foto para Cipri Challenge, literal. Tía, eres una cerda, ¿eh? O sea, usa guantes pero lo dejas ahí tirado. ¿Qué está la madre aquí? Con Hilarino. A ver, amistosa. Gusto si tirria. Pregunta por profesión. Anda. Quizá te cativo para impartirte algo de sabiduría más tarde. Ay, chao. Es que está liada, está trabajando, ¿eh? Y. ¿Hablar de modelito? Hola, hola, Amy, ¿qué tal? A mí, Amy, no sé. Bienvenida a este. Dafne, muchas gracias por el follow. Mira el inventario. ¡Ah! Vender a Truendo. Vender a Truendo. Cuidado. Vale. Vender a Truendo. Vale, ya está. Podéis parar de hablar. Vender año 2000. Introducir precio a la venta por 235. Pues lo vamos a poner a. Si nos ha costado 235, pues lo vamos a poner a 250. Porque nos ha costado dinero hacerlo. A ver qué tal. Ya lo ha puesto a la venta. No sé si lo ha puesto ya. Ah, lo está poniendo. ¿Y aquí qué tenemos? ¡Ay! Tenemos una notificación. Abrir. El primer día de. ¡Oh, qué guay! El primer día de un nuevo comienzo. Tengo ganas de hacer nuevas amistades y ver qué asignaturas se me dan mejor. Tiene dos de estos y uno de estos. Amistades. Mandar mensaje a contacto. Mandar mensaje a Coqueto. Y a Sabana, que queremos que sea nuestra amiga, también le vamos a enviar un mensaje amistoso. Y a Cassandra también le vamos a enviar un mensaje amistoso. ¿Qué tenemos? ¡Ah, que tenemos mensaje! Ah, que sí, que esto lo hemos enviado nosotros. Cassandra, deberíamos quedar para pasar el rato alguna vez. Hola, colegui. Espero que esté pasando un día excelente. Tengo una idea, tú, yo y un té de boba con dos pajitas. Qué bonito, qué romántico. En fin, bueno, no lo sigue nadie, pero ya está. ¿Esto qué es? Ah, que ya lo he puesto. Aún hay ofertas disponibles hasta el martes. Vale, está pensando en él. Charlar con un interés romántico. Sí. Mira, ha ganado una medalla de bronce. Perfecto. ¿Me puedes hacer un resumen? No, amiga, no. Porque llevamos mucho rato de stream. Quien quiera resumir algo por el chat. Porque sea, porque lo haga, por favor. Vale, tenemos aquí a Sabana. Es que claro, son las 10 de la noche, chicos. Nos tenemos que ir a casa. Nos tenemos que ir a casa que tenemos que hacer los deberes y estudiar para los exámenes. O sea, vamos como el culo. Y hay que sacar a Kylie a pasear. Si esto va a YouTube, no os preocupéis. Tienes que publicar el outfit para que se venda. Está publicado ya, chicos. Publicado. Claro, tiene que hacer los deberes. Es que soy súper irresponsable también. En fin, para ser amiga de May. No sé yo si no van a convivir en los mismos mundos. Están en multiversos distintos. Son solamente las 10, ¿eh? Pensaba que era más tarde. Bueno. Mientras Hannah llega a casa, os voy a poner en pausa, chicos, y voy a ir a por agua, que se me ha acabado y mira, el verano es horroroso, ¿eh? Publicitar. Vale, perdón, no sé leer, pero bueno, ya lo sabéis. Vale, pues ahora hacemos lo de publicitar el este, que no sé bien cómo se hace. Lo pongo en pausa y no tardo nada, ¿vale, chicos? Lo que tarde el anuncito. Ahora vuelvo. Que tengo el micro abierto. Ya estoy, chicos, ya estoy. En fin, la forma en la que os he hecho aquí un apellido. Uy, un apellido que he leído ahí. ¿Cómo es su apellido? La forma en la que os he hecho un concierto. En fin, no veo esas suscripciones para pagar la entrada, la verdad. No la he visto, no las veo. Bueno, ay, vamos a seguir jugando. Primero de todo,
Me muero, ¿eh? Comprar regalos, explorar Plopsy. Es que no sé dónde puedo publicitar eso. Trendy, está aquí Trendy, vale. Acerca de Trendy, consultar. Mira, acerca de Trendy. Vale, podemos saber muchas cosas de Trendy. Vale, esto ya lo sabemos. Vale, esto ya lo sabemos. Consultar últimas tendencias. Vamos a ver las últimas tendencias. Tiene hambre. ¿Tu madre ha preparado algo de comer? No, pero el desayuno. No, pero voy a decir que cocine algo, ¿eh? Prepara comida, burrito vegetal. Aunque eso habrá para todos. El estilo pijo es muy popular ahora mismo. Ah, pues mira, el estilo rural no es muy popular. O sea que hay que hacer algo bastante pijo. Kylie, que no tienes colla. Vamos a ver. El padre que saque al perro a pasear, ¿eh? Que está aquí vestido de gala y no está haciendo nada. Juega de mascotas, ir a pasear. Venga, ir a hacer footing. Tú, mientras tanto, estás aquí practicando, ¿no? Porque tu sueño es ser animadora, muy bien. No querés que sea Kylie, muy bien, tú practicas. Pero vente aquí, no, de hecho vente aquí. Haz los deberes. Y lo de Trendy, poner estilo a la venta. Habilidad de ejercicio física activada. Ay, Dios santo, el Logan. ¿El Logan? Me he quedado embarazada, chicos. O sea, perdón, ¿dónde está? ¿Dónde está? O sea, ¿qué es esto? En fin, no podemos pedir más a la vida. Espérate, que quiero hacer una foto. Porque es que nunca he tenido. Mira esto, es que, o sea, hello. Me encanta el perrito, sí. Y a mí la trama de no sé, de los hombres de Paco. Pero lo veo por Lucas. Es que, en fin, no sé. Bueno, está haciendo los deberes, esta está haciendo la cena. Está saliendo todo bien, chicos. Está saliendo todo bien. Estoy muy emocionada. Venga, solo ha hecho uno y se lo va a comer, ¿verdad? Pues vas a hacer otra cena, querida de. Porque es que de verdad, ojalá lo haga en la vida real. Es que se lo ha hecho para ella sola, ¿eh? Así, por su cara bonita. Hannah Valley, pero para los amigos es Hannah Montana. Que está aquí haciendo deberes, o sea, es que de ver fantasía más fácil. Te voy a hacer una foto. Y yo que quiero que salga lo de arriba del techo y no sale. Y me tengo que ir a la conchinchina, a alejar la cámara. De verdad, que necesito que mis miniaturas sean perfectas, ¿vale? No me sirve cualquier ángulo. Esto va a ser miniatura, ¿eh? O sea, bueno, esto no sé si va a ser miniatura, pero podría serlo. Momento foto. La serie, ¿cómo se va a llamar? Es que no lo sé. Tenemos que saberlo entre todos. Y soltando ideas. Venga, vamos a hacer lluvia de ideas. Mientras tanto, mientras hace los deberes, es momento de decir ideas para el nombre de la serie. Porque esta serie la hemos montado juntos y yo quiero que el nombre también lo elijamos juntos. En fin, es que estoy enamorada, te lo juro. ¿Qué hace Greg aquí? Tengo miedo, se viene que tengo miedo. Este hombre no me... ¿Tú eres la de la tienda? Verás, la está siguiendo, ¿eh? Aquí van a pasar cosas. ¡Logan, corre! ¡Ay, que viene Greg! ¡Pon a salvo a Kylie! O sea, que os vais a cruzar. Que os vais a cruzar. Que os vais a morderos. No, vale, ya está, perdón, ¿eh? He entrado en crisis. Ah, que ha ido al bar. Ah, bueno, pues él ha ido al bar. Vas a dejar a tu perra en algún momento que haga sus necesidades. Soltar la mascota. No la vas a dejar que haga sus necesidades, ¿verdad? Pues nada. Locuras adolescentes. Adolescentes, sí. La vida de Hannah. Locuras adolescentes. Locuras adolescentes mola. Mola. Esa me la guardo. Voy a apuntar tres nombres. Los tres nombres más top, ¿vale? Y después haremos una encuesta. ¿Dónde tengo las notas? ¿Las notas? Venga, vamos a apuntar. Locura adolescente, que me ha gustado. Aventuras adolescentes, que me gustan más locuras. Sara Montana Rubia. Este hombre se va a llevar a casa, ¿no? Volver a casa, vale, sí. Y esta no ha hecho cena. ¿Por qué ha entrado? Si se supone que no podía entrar. Cierta, ¿eh? A ver, uy, servir cena. Glam gym de ese, sí, hace eso mismo. Deja de hablar con tu hija, o sea, os voy a romper este momento familiar precioso, pero deja de hablar con tu hija que termino los deberes. Vete, vete ya. Que no se va, ¿eh? Tiene mucha hambre, es que es normal. Pero tía, como lleva los deberes, 75%, es que eres un poco lenta, ¿eh? Vas a ponerlo rápido. Vale, ya termina. Ah, termina los deberes. Va a poner en venta. Ay, qué vale, que se hace así. Vale, espérate. No, espera, me estoy agobiando. Vamos a ver. La higiene también la tiene mal. Venga, date una ducha. Acaban de convertirse en buenos amigos. Sidney y Hannah, ¿qué ha pasado? Vale, está aquí haciendo la comida. Este se está dando un baño relajante. En fin, ¿cómo vive esta familia? Vale, perfecto. Me estoy agobiando, va. Están fatal de necesidades. Y me estoy agobiando mucho. Ay. Me encanta cómo creas a los sí, muchas gracias. La vida popular de Hannah Valley. La vida popular. Popular. Hannah Popular. La vamos a llamar. Mira, que se afeita mientras está en la ducha. Qué guay eso, Qué guay eso. Tenemos algo en conejito social. A ver, mensajes. Hannah, me alegro tanto de tener una amistad como tú. Me vas a dar un beso. Hannah, ¿has pensado en aprender guitarra? Creo que se te daría genial. Pues sí, seguro. O sea, no le puedo responder. Oye, porque tengo cero seguidores. ¿Qué tengo que hacer para tener seguidores? Esta mujer, ¿cómo está? Está bien, está aburrida. Tía, pues ponte una tele. Ponte a ver una película, corre. Eso por ahí. Luego, ¿tú tienes hambre? No, tú tienes sueño. Mira qué pinta tiene este plato. O sea, tiene una pintaza, te lo digo. Te lo digo, tiene mucha pinta. Mucha muy buena pinta. O sea, no es hablar, perdóname. Estoy muy emocionada con esta serie. ¿Y Hannah sigue duchándose? No,
Va a pedir consejo. Pide consejo, venga, pide consejo. A pedirle consejo a la madre. Está su madre. Está muy cómoda, es que tiene mucho sueño. No te vayas a desmayar, Jada, por favor, te lo pido. No te... Tía, vete a comer, coño, es que eres muy tonta. Mira, están aquí justitos, sentaditos, viendo una peli. Qué bonito, por favor. Ay, mira, se va a sentar también ahí. A ver la peli mientras cena. Va a quitar el sitio al padre. Vale, pues le podemos pedir un consejo. Amistosa, a ver. Vamos a empezar la admiración, mamá. Te ha salido la comida. Mira, mira, con su arroz y todo. Mamá, te ha salido la comida espléndida. O sea, me encanta. Está riquísima. Sí. Venga, vamos a conocerlo mejor. ¡Ay! ¿Qué le pasa? Levanta las orejas. Está asustadísima, ¿eh? ¡Ay, que tiene miedo de la chimenea! Voy a mascotas. ¿Qué pasa? Y esta debería divertirse, pero bueno. Cuando coma, es que si termina de comer algún día. Por favor, Jala, termina de comer. Deja el móvil. No me hace caso, ¿eh? Amores de juventud. También, pero no va a haber, no va a ir. Teen Gears. Teen Gears. Ese mola. Teen Gears. Aunque es muy americano, ¿no? Pero amores de juventud. Amores de juventud. Me gusta, me gusta. Me gusta. Muchas gracias por los follows. Nakaori y Candy. Y el Ani, no sé si le he dicho, pero bienvenido. He llegado tarde, por fin he morreado después de varios meses. Madre mía, el diario de Hannah. El diario de Hannah es buenísimo. El diario de Hannah es buenísimo. Un gran amor. Sobrevivir a la adolescencia de Hannah. Vale, Hannah, cariña. Termina de cenar, te lo pido por Dios, ¿eh? Consultarte y ascendencia. No llevas puesto ningún modelito. Ah, que si me lo pongo, es que no estoy entendiendo nada. No estoy teniendo nada de trendy, ¿eh? Muchas gracias por el follow, Dani. Bienvenido al stream. A ver, son las 4. Son las 4, no va a poder dormir. Es que por Dios, no tomes café. No tomes café, Hannah. Sabemos lo que pasa cuando tomas café. Vete a dormir. Muchas gracias por el follow, Denis. Bienvenido al stream. Para promocionar, tengo que ponértelo. Ya no lo sabía. A ver si mañana se lo puedo poner. Es que no sé muy bien cómo va esto, ¿eh? Bueno, al menos hemos hecho los deberes. Al menos hemos hecho los deberes. Está difícil, ¿eh? El primer día de cole, o sea, ha sido súper complicado. Mañana hago stream. Mañana quiero intentar hacer stream, ¿vale? A ver si me da tiempo. Espero que sí. Influencer es muy difícil serlo, ¿eh? Diario de un adolescente. El diario de Jara me gusta. Vale, pues nada, que duerma. Esta está coqueta. Está coqueta. Está elogiando al gato. Tía, ¿por qué no te vas a dormir? Pregunto. Vete a dormir, corre. No te tomes un café, vete a dormir. Hazme el favor ya, ¿eh? Por favor, vente aquí a dormir. Bueno, que tampoco tiene mucho sueño. La acuesto más tarde y la pongo ahora a cuidar mascota. ¿Qué le pasa? Es que esta perra es súper asustadiza, ¿eh? Es muy fea. Venga, muchas gracias por el follow, Merimada. Bienvenida al stream. Camino a ser influencer. ¿La vas a hacer alguna hermana, Hannah? Bueno, si se da el caso, pues sí. Pero no es algo que necesitemos en la historia. A ver, adiestramiento. Vamos a enseñarle a sentarse. Porque a los gatos no se le puede enseñar nada, ¿no? A sentar. Que va a ser una perra muy lista. Y se escribe un diario. De hecho, le he puesto un diario para que lo escriba, pero se lo he puesto aquí y ha desaparecido. No sé dónde está. Aquí no lo tiene tampoco. No sé dónde lo ha dejado, la verdad. Esta chica lo tiene que coger todo. Igual lo ha guardado en una librería, ¿eh? Aquí en su cuarto no le he puesto ninguna, pero abajo ahí tenemos esta. Ah, mira, aquí está. Aquí está guardando el diario en la librería. Muchas gracias por el follow. Yo no sé ya quién me ha hecho el follow, pero muchas gracias por el follow. Querido diario, el perro se llama Kylie. Sí, vale. Pues es que no le va a dar tiempo a dormir. Mira, son las 7 de la mañana y a las 8 tiene clase. No le da tiempo ni de coña a dormir. Es que son las 7, o sea, levántate, pero ya. Mira, me estoy agobiando mucho, Hannah Montana, por favor, no pidas más consejos. Ay, me estoy agobiando mucho, Va hacia esto, corre. Yo soy follow, la de follow. Gas, pues muchas gracias por el follow. Que desayune café, sí, es lo que quiero. Corre, pero prepara más. Dios santo, Dios santo. Haz pipi. Hannah, es que no ha dormido nada. Es que no ha dormido nada. ¿Y qué hago para que se divierta? La voy a poner a bailar. He puesto aquí música. Yo no he puesto música aquí. Hay que poner música en el salón. Vale, ya está. Corre. Corre. Hannah, corre. Run. ¿No puedes hacer pipi más rápido? No puede. Es que tenemos aquí una notificación. Esto de las redes sociales es muy estresante, ¿eh? Un mensaje. ¿Has pensado aprender guitarra? Ah, no, pero esto ya lo sé. Un esqueleto entra en tu tité y pide un té de boba y una fregona. Jaja. ¿Pero dónde está mi mensaje? Mi mensaje es este, ¿no? Ahora me alegro tanto de tener una amistad como tú. Hace 6 horas, hace 10 horas, hace 45 minutos. ¿A que se lo ha puesto ella? Vale. ¿Y si pongo una nueva publicación? ¡Ah, mira! Publicación sobre promocionar boda. Eso voy a poner. Y vamos a poner también publicar sobre deberes. Estresada. ¿No os parece icónico los colores, el tejido, los diseños? Un rotundo 10 sobre 10. Ella. Di que sí, nena. Di que sí. Enamoradísima. Esos deberes valen un 0,4% de la nota del curso. No puedo relajarme sin saber qué sacaré. Perdón. Soy adolescente. Querido diario, soy adolescente. Pero es muy largo para YouTube. Pero es buenísimo, ¿eh? Como título. Vale, amiga, espérate. Bueno, después de tomar tu café, te vas a aplicar limpiador facial. Son las 7, ya lo sé, súper tarde. Y está súper aburrida. Y no se ha tomado el café todavía. O sea, estoy súper agobiada. No, la da tiempo a tomarse el café. Estoy cansada. Muchas gracias por el follow, Delphi. Es que no me da tiempo. O sea, es que no me da tiempo. No me da. El honor al diario que supuestamente escribe. Querida Hannah. O querida Hannah es súper guay. Querida Hannah, hostia, ¿eh? Querida Hannah, me ha encantado. Me ha encantado, querida Hannah. Vale, misión de hoy. ¡Ah, está lloviendo!
Misión de hoy. Mira, se ha puesto el atuendo que le hemos hecho. Ay, mira. Este sí viene un uniforme. A ver. Le voy a cambiar el atuendo y voy a poner uniforme. Vale. Voy a buscar antes de nada una cafetera. Tiene que haber alguna en algún lado. Pedir comida. Solamente podemos pedir comida. Porque hambre no tiene. Ahí hay una. Ahí hay un de este. Pero yo necesito café. No hay ningún sitio de café. Pues no hay café. Pues Jara va a morir. Jara hoy es su primer día y su último día. Ha aguantado 2 días en el instituto, ¿eh? No hay cafeteras por ningún lado. Estudiar para los exámenes. Que está en su tiempo libre. Es que, claro, está en su tiempo libre. Ah, eso tenía una taza. Ah, no, está limpiando la pizarra. Bebé, enable, free, build. Ah, bueno, una cafetera porque se nos queda en el sitio nuestra querida amiga. Que se llame con amor Jara. Que sea como cuando termine de escribir el diario. Me gusta más querido diario. O querida Hanna o algo así, la verdad. Me ha gustado llevarlo todo por lo del diario. Porque además podíamos hacerlo tipo blog más que tipo diario. Por el tema de Trendy y utilizar Trendy como si fuese el blog. O sea, me parece muy buena idea. Las máquinas no venden café. Ah, venden café. Vamos a probar. De todas formas, ya he puesto ahí la cafetera. Ana, por Dios, no puedes tardar tanto en entrar. Verás tú que se viene que no salga nada, ¿eh? Parece que sí que venden café, ¿no? Agua de limón con gas y soda de ciruela. O sea. Vamos a hacernos un café. Total, nos va a costar igual. Diario adolescente. Adriana cabe muy bien. Diario de un adolescente. Hoy mejor que no salga para que estudie. Claro, hoy tiene que estudiar. Hoy tiene más cosas que hacer. Madre mía, estoy muy nerviosa. Bueno, tiene tiempo, ¿eh? Tiene tiempo. Venga, hombre, con el café que tarda 3 años. Ya está hecho, ¿eh? Ya está. Al final metisteis Sims para la serie o dejaste los del juego. He dejado los del juego de momento. Pero bueno, si hay que meter, pues se meten. Y si no, de todas formas, vamos a hacer cambio de looks, ¿eh? Al futuro novio de Hannah, por ejemplo, se lo vamos a hacer. Y a Cassandra también. Ash se va a trabajar. Muy bien, pues tú a trabajar tú. Vale, la diversión la está subiendo. Igual si la pongo con el móvil, le sube más. A ver, ¿qué tenemos aquí? Noticias. Pero solo nos salen las noticias de Hannah. ¿Qué pasa si hago el Sidney Price, Ribis, Whips, Benzi, Chimba, Bob, Bim, Bu, Bu? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué habla? ¿Qué dice? Pero señora, ¿usted qué dice? No estoy entendiendo. No estoy entendiendo nada. Esto está complicado. Está muy interesante esto. Muchas gracias por el follow. Estaría guay hacerle uniforme a todos los alumnos. Sí. Etiquetar a alguien en la publicación es activar con efecto social. O sea, puedo hacerte todo el juego, navegar. Vale, amiga, pues para de perder el tiempo. Estoy a para los exámenes. Por favor, es que estamos perdiendo una cantidad de tiempo increíble. No podemos estudiar aquí. Recibir asignación de caso. O sea, meme. Profesión. Instituto. Estoy a para el examen. Esto vamos a hacer. Y hoy también me quiero apuntar a lo de las animadoras, ¿vale? Se volvía bilingüe. Sí. Escriben Simlish, sí. Perdón, momento. Joder, ¿eh? ¿Qué cuesta? Entre la familia de Sidney y sobre otra familia y drama, sí. 23 minutos, tía. Es que con todas las escaleras que hay que subir no le va a dar tiempo. Tía, estás llegando tarde. Estás llegando tarde. Corre, corre a sentarte que estás llegando tarde. Tía, es que ya va a estar a todos lados. Y encima tienes sueño y vas cansada. Es que está siendo un día de mierda, ¿verdad? Y encima te has encontrado con la directora. O sea, te va a echar una bronca. ¿Qué haces? Que no estás en clase, no sé qué. O sea, qué poca vergüenza. Ahora mismo corriendo a clase. No, por favor, señorita, no me castigues. No me interesan tus excusas, vale. No estás en clase, estás castigada. ¿Cómo voy a confiar en ti con lo raro que te comportas? ¡Uy, Dios santo! ¡Ay, que me ha castigado! ¡Que me ha castigado! ¡Que me ha pillado! ¡Ay, que no me ha dado tiempo a llegar a clase! ¡Es que esto es muy difícil! Tía, no, ya no. Madre mía, mostrarte amigable con esta chica de aquí. Presentación amistosa. Ya me tengo que quedar después de clase. Es que al final sí voy a estudiar, ¿eh? Esta descripción del mundo de los símbolos de los barrios. Ah, vale. Que aproveche el castigo para estudiar. Sí, entonces uno yo. Ya lo he leído, Pablito. Para allá. Y mira, la directora parecía que le iba a pegar. Literal, se cabrea muchísimo. O sea, demasiado. Ya nos hemos mostrado amigable. Cotillear. Corre, haceros amigas. Tiene cara de ser una arpía, la verdad. Esa chica de ahí. Oye, mi taquilla. ¡Ay! Mi amiga. Llamar. Corre, corre. No te vayas. Empollar para el examen, sí, tía. Hazlo, corre. Y decorar taquilla también. Añadir academia de tintes oscuros. O sea, decoración. Pija, kawaii, gótica, crunch, ecoentusiasta. Vamos a poner pija. Me pega. Al conejito feliz, sí. A ver, que no me sigue nadie. ¡Mira! Alguien se ha enfadado. A ver, mensaje. Ahora, me alegro tanto de tener una amistad como tú. En un esqueleto, no sé qué. Me alegro de tener una amistad como tú. Y yo, cambiado un poco, ¿no? En plan, cambiado un poco las gracias. ¿Qué hacéis? No puedo publicar sobre mi amistades. Añadir amistad. Vamos a meter. Mira, vamos a seguir a Eloy. Y vamos a seguir también a Molly. Mira cómo estudia. Yo no sé si lo estamos haciendo bien. O sea, tenemos que mostraros amigables. Y aquí no hay, nadie es amigable con nadie. Corre, decora la taquilla. Hola, mi amiga. Se ha puesto aquí la taquilla más fija del universo. Rosa con brilli brilli. Me encanta. Muchas gracias por el follow, Andrea. A ver, ¿qué va a empezar las clases o qué? A ver, amistad. Confesar, fantasear con interés romántico. Pero qué confianza son es esta. Muchas gracias por el follow, Montler. Bienvenido al stream. A ver, muy bien. Ya se ha mostrado amigable. Ah, cualquier docente. Ah, que, Dios, que lo estoy haciendo todo mal. O sea, es que no doy una, ¿eh? Es que no doy una. ¿Tú quién eres? Docente de aula 2. No te conozco.
Voy a intentar hacerle la pelota a la señora directora. Otra vez, no sé dónde está. Lo de... Ah, que está abajo, está arriba. ¿Dónde está? Oye, que no encuentro otra vez el aula de la directora. ¿Dónde está? Ah, vale, aquí. Madre mía. A ver, amistosa. Alegrar el día. Voy a intentar. Muy vacial de su parte. Sí, se perdió. Ese chico siempre suele estar con él, con la pancarta. Para que la gente se apunte a lo del club de animadora. ¿Sí? ¿Este? Este es estudiante. Tía, corre, que no te da tiempo. Se me ha bugueado la estúpida. Debe... ¡Ah! ¡Que viene! ¡Ay, que viene! Tengo mucho miedo, ¿eh? Disculparse. Corre, discúlpate. Tía, corre. Discúlpate. Está muy incómoda porque tiene sueño encima. O sea, es que es el peor día de su vida, ¿eh? ¡Corre! ¡No te desmayes! Que te van a quitar a tu, de tus padres. O sea, le van a quitar la custodia porque no duerme. Vale, me puedes quitar ya el castigo. Te voy a echar un cable, o sea, para que me quites el castigo. Vas a hacerlo. Hanna, se te está haciendo la bola vida, ¿eh? O sea, cuidado. Venga, todo va a pasar. O sea, no te preocupes. Yo sé que se te ha ido de las manos la bronca que me has echado, pero yo estoy bien. O sea, estoy triste, pero ánimo, que todo se puede. Vale, luego tenemos aquí a Sydney. Mira lo que mono. ¿Hablar sobre matrimonio? Pero estos chicos van muy rápido. Madre de Dios, qué rapidez todo, por Dios. ¿Le podemos decorar la taquilla a los demás? No sé, ¿podéis parar ya? O sea, ¿qué tengo que hacer? Estoy muy agobiada. Le vamos a decir a Logan que siga mejorando la escritura. Vale, muy bien. ¿Va a clase? Va a asistir a clase. Hoy ha llegado puntual, menos mal. Se va a quedar dormida. Ojalá una animación para que se queden dormidas en las mesas. Acaba de dar un ataque de risa con tu grito. ¿Algún sofá para que se eche la siesta? Lo que nos faltaba, que nos pillase la directora echando una siesta. No nos faltaba nada más que eso. Muchas gracias por el follow, Marina. Bienvenida al stream. Venga, todos a clase. Rin, rin, no sé qué. En fin, la señora culoprieta. Es la prima, la señora culoprieta. O sea, son iguales. Venga, que empieza. Asistir a clase. Estamos asistiendo, ¿no? Estamos asistiendo, me he equivocado de clase. Me he equivocado de clase. Igual tengo que esperar a que acabe la clase, ¿verdad? Así, asistir a clase, lo estamos haciendo bien. Y tomar nota. Muy bien. Estudiar para el examen. Baile de graduación. Crear una pancarta para invitar al baile. Ay, la que está delante de Hanna se parece a Kat de Euforia. Ah, pues le da un aire. Está re buena esta pasión. Está genial, o sea, me lo estoy pasando súper bien. Me lo estoy pasando súper bien. Hay un montón de cosas que hacer. Es que no da tiempo a hacerlo todo. Se viene el momento, fotos, chicos. Momento. Se viene el momento. Voy a darle al play. Apunta, Hanna. Corre. Apunta que estás en Babia, tía. O sea, no te estás enterando de nada. Hanna puede parar. Pero este chico se ha ido. El chico que estaba aquí se ha ido. Ha dicho, vaya rollo de clase. O sea, no puedo más. Me largo. Se ha ido antes de clase. Está como, manténme, por favor. Sí. Muchas gracias por el follow. Las patas de Brito y Cata Almendra. Bienvenidos al stream. Bueno, venga. Ha publicado algo, ¿no? Oye, tía, ¿por qué no te haces una foto? No se puede... Hacerse autofoto. No se puede subir fotos a conejito social. Es como Twitter sin foto. Aquí pensando en ti, es que de verdad hay. Thinking, pensando. En el vídeo de hoy, chicos, vamos a explorar los Getfit. Me encanta. Es que me encantan las selfies que se hacen ahora, ¿eh? Mírala ya, qué guapa. ¡Ole, qué feliz, mi niña! Di que sí. Aquí en clase, con mis compis. Jeje. En fin, chica, para ya. O sea, está guapísima, pero para. Va a tener compañero de castigo si lo pide la profesora. Es verdad. Que poses y todo. Sí, sí, que está a tope. Vale, venga. Tiene hambre, así que. Esto no sé. Esto estaba hecho. Vamos a pedir comida. Vamos a pedir uno. Una hamburguesa. Una mini hamburguesa de pollo crujiente. Sí, sí. O sea, por favor. Tengo hambre. ¿Qué ha pasado? ¿Quién se está pegando? ¿Quién se está pegando? ¿Qué ha pasado? Uy, que me lo pierdo todo. Mira la directora y la profesora. En vez de decir nada, están ahí mirando. No supe. Que se están pegando, ¿eh? Uy, la paliza. Me siguen ahora sin voz. Están pegándose, pero mazo. ¿Pero qué ha pasado? O sea, me meo con la profesora y la directora que están ahí sin mirar. O sea, mirando sin hacer nada. Pero bueno, que alguien los pare o que... ¿Podéis hacer algo? Que estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando. La pobre Hanna con el café. Ya más frío que nada. Vale, y tenemos que apuntarnos a clase de esto. Instituto. Apuntarse a actividad extracurricular. La directora adelante, seguro que comparten castigo esos tres. Espero que sí. Me sigan así vos, chicos. Perdón. La jornada termina a las 5. Pero yo asistí a clase de lengua y no me lo ha hecho. O sea, no sé por qué. Encima es la hija de la directora. Mira esto, mirando a través de la pared, que en fin. Oye, esto no va a parar, ¿eh? Ah, vale, ya está. ¿Alguien lo va a castigar? Pregunto. ¿Y se ha hecho una foto con la cara roja? Castígale. Esto me parece una falta de respeto. Yo he llegado tarde y me ha castigado. Y estos dos han pegado una paliza y aquí no ha pasado nada, ¿eh? O sea, es muy fuerte. Ahora se va a desmayar en cualquier momento, chicos. Que coma y que se desmaye. Ya está, no podemos hacer. Oye, y no sabemos... A ver, conejito social. Me encanta verte, Hanna. Siempre me hace sonreír, qué bonito. Pero ¿por qué mis amigos no publican nada? O sea, no me puedo meter en sus perfiles, ¿no? No sé. Tengo muchas dudas. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No me había fijado. Sí, sí, es verdad, en la hija. ¿Qué le va a pasar? Se va a desmayar, ¿no? Ver qué ocurre. Ella va tarde. Ella llega tarde hasta el drama. ¿Otra vez? ¿Con quién se está pegando ahora? Qué movida, ¿eh? Madre mía, pero es que la hija de la directora
se mete en todas las movidas. Espérate, que quiero. Es que se ve guay esto aquí, pero quiero que se vea que está ahí la profesora y todo. Y no sé. Es que literalmente, cuando tu madre te quiere, pero no mucho. Cuando eres la hija de la directora, pero tu madre no te quiere. Es que sí. Es que sí, tal cual. La madre ahí viendo cómo le meten una paliza a la hija. Y tranquila, o sea, es que no estaría asustada. Está tranquila. Hannah ha tenido un día pésimo. Ha sido casi como si no hubiese asistido a clase. Y encima se acerca el baile de graduación. Las cenas se servirán en el recinto. Y el cuerpo estudiantil está deseando que llegue la gran noche. Crea una pancarta para invitar a alguien. Invita a alguien. Invita a alguien al baile como amistad. Prepara todo, todo formal. Nos vemos allí. Está como el meme de pelea de inválido. No sé cuál es ese meme. Oye, que se ha desmayado, ¿eh? Que se ha desmayado. Ay, por favor. Es que qué mal. Es que es muy difícil. Te lo juro. Y es que esto es muy difícil. Ay, toda tirada en mitad del paseo. En fin. Bueno, ¿este ya es nuestro novio o no? Recibir consejos sobre publicación en colegio social. Sí, sí, sí. Sí quiero. Ahí sí que le digo yo que sí quiero, ¿eh? Venga, Jara, despiértate, cariño. Me recuerda a la Cintia mañándose la uni. Literal igual, pero en el instituto. Hola, Cid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay. Bueno, ¿qué me ibas tú a decir de la publicación? O sea, que tengo sueño, así que sé rápido y breve, por favor. ¿Qué me vas a decir? Nada. Vamos a ver. Que yo le quería invitar, pero... Le voy a dar un beso. Pero es que tengo que hacer la pancarta porque yo quiero que sea por todo lo alto. De verdad, me gustaría que me invitase a mí, pero como... ¡Ah! ¡Que la ha rechazado! ¡Ay, Dios! Le está yendo mal en todos los aspectos de la vida, ¿eh? Hostia, ¿eh? Amistosa. Compartir inseguridad. ¡Ay, Dios! No sé qué hablar con él. O sea, es que está yendo fatal. El peor día de instituto del mundo. A ver, vamos a ver. Amistosa. Echar un cable. Vamos a echar un cable. Pero este chico, ¿verdad? No tiene sentido lo que está haciendo. Pídele ir en plan amistoso. No. ¡Ay! ¡Ay, qué drama somos todos en esta serie! Madre mía, así que parece que la acaban de dejar y encima ella le está con solo. O sea, tócatelo las palmas. Toca las palmas, chicos. Tócala. En fin, me encanta hacer fotos. ¿Quién se piensa que es, verdad? Igual si no, si se lo pone en una pancarta no le acepta. Claro, yo creo que tal y como están ahora, estos no van baile, al baile juntos, ¿eh? Vamos a cuchichear sobre encaprichamiento amoroso. Y damos a fardar de autofoto. Manda a la casa que tiene que estudiar y dormir. Es verdad, es verdad. Es verdad, son las 6:30. Es que no tenemos tiempo. Tío, es que la gente como le da tiempo a estudiar. Bueno, no nos hemos hecho animadora todavía. Tener vida, que es muy difícil, ¿eh? ¿Cómo que rechaza a la diosa de Hannah? Que no haga eso, la acaba de rechazar, también es verdad, ¿eh? No tenemos... No tenemos autoestima, ¿o qué? ¿Por qué seguimos con ese señor que nos acaba de rechazar? No entiendo. Mírala, si es que ha tenido un día de mierda. O sea, el fotón que me parece hacerle una foto saliendo del instituto hecha una porquería. Mírala. Es el peor día. Es que es literalmente el peor día de su vida. Espérate que me pasa por el zoom. Pobrecita, ¿eh? Hoy voy a acercarme a Luke, chicos. Chicos, en media hora cerramos stream. Es para escribir un libro, literal. Qué pena me da, te lo juro. Me da mucha pena. Me da mucha pena, Hannah. Estoy pasándolo muy mal por ella. El instituto no lo he hecho yo. El creador se llama Doctor Ashley. Doctor barra baja Ashley en la galería de los sims. Ay. Venga, vamos. Que tenemos que estudiar y dormir. Estudiar y dormir. Y encima tenemos que estudiar y dormir. Es que no se puede. Tenemos que hacer muchas cosas. Esto es una locura. O sea, estoy estresada. O sea, yo no sé cómo sacar este pack en agosto. Bueno, en julio, pero en agosto. Para que la gente se estrese antes de volver al instituto. Lo guapísima que es, sí. Desgraciada. Y con muy poca suerte, pero guapa. No está mal. Bueno, Hannah se va a ir directamente a dormir. Hannah se va a ir directamente a dormir. No quiere saber nada de nadie. De hecho, va a desmayarse en la puerta de su casa. Porque no puede más con la vida. Por otro lado, tenemos a nuestra señora madre. Que está oliendo a mapache. Y a ella no le da por ducharse. En fin. Hoy la cena la va a hacer el papi chulo. Ven aquí. Servir cena. Vas a hacer... macarrones con queso. Ah, bueno, tenemos esto que nos ha puesto mal. Vamos a meterlo. Tú a la ducha, tú a la cama. ¿Dónde está la perra? La perra habrá ido a hacer sus necesidades. Le vamos a pedir a Logan que le pida hacer sus necesidades. Ya está, ya tiene miedo de otra cosa. Que vaya a hacer sus necesidades. El gato, siempre el eterno olvidado en todas mis partidas. O sea, no me daba en la vida como para encima hacerle gato al caso. O sea, la dislexia entrando al chat. Que no me da la vida como para encima hacerle caso al gato. Que todo mal, gato al caso. A ver, habilidad de cocina adquirida. Muy bien. Kylie, de verdad, no, cállate. La vas a despertar, Kylie. Duérmete. Tiene miedo. Es que es una milica. Yo también hago gato al caso. Esta está durmiendo. Esta sigue en la ducha. Ya tanta mierda tienes que llevas ahí 2 años. Después de eso, esta señora no sabe lo que es divertirse. O sea, se la ha olvidado ya del tiempo que lleva sin divertirse. Oye, que bien le salen los macarrones, ¿eh? Excelente, qué guay. A ver, me pasa. Venga, muy bien, hacer tus pipí. Y a ti te queda dormir. Pues venga, ahora cuando comas, a dormir. Es que, en fin, os voy a dejar esto aquí y voy a beber agua. O sea, simplemente por tener a un sí
al que ver mientras bebo agua. Qué gracioso ese. Todo se ríe. A ver, hija, tú que tú no, tú deja el café y vete a acostarte. Son las 8. Aquí a dormir. Hombre, ya. ¿Aquí está el gato o qué? Sí, está ahí. El gato es más mono. Y esta es que está mal en todos los aspectos de su vida, tío. Pobrecita. Voy a abrir el conejito social a ver si hay algo nuevo. Ah, claro, porque está durmiendo. No puede, claro. Tiene sentido. Este se va a dormir ya. Y bueno, voy a intentar mejorarte la vida, cariña. Venga, termina de comer. Ya pone a dormir. 3 veces en menos de 5 minutos. Pues hazte sub, amiga. Dormir. Venga, todo el mundo a dormir. Venga. Ya basta, ¿eh? Vamos, a dormir todo el mundo. El periodo de disponibilidad ha finalizado. El artículo se ha devuelto a tu inventario. Si lo deseas, puedes volver a ponerlo en venta. Vale, vale. Tenemos eso ahí. Oye, voy a poner las fotos del otro día aquí, ¿no? ¡Salen todas borrosas! Bueno, al menos esta, ¿no? ¿Y esta? Ah, es que esa es muy graciosa. Esta la vamos a guardar. A ver, añadir marco. Le vamos a poner un marco blanco. Ahí está. Y esto lo podemos subir. Subir a Instagram. Vale. O sea que sí, vamos a poner esto. Hubiera si Instagram. No, pero yo no quiero que le dé fama. O sea, espérate. No, que la cagamos. Ok, difícil. Ya estoy agobiada, ¿eh? Ya estoy agobiada. Otra vez, raro. Es que no le sube nada la energía. Vamos a ver, una cosa. Ya basta, ¿eh? ¿Cuánto de mierda es esta cama? ¿Dónde está la cama aquí? Energía 4. Claro, tampoco es una cama tan mala. A ver, hay camas mejores, ¿eh? Pero, tío, no sé, es que me parece que no descansa. Pues la voy a mejorar. Claro, no puedes, que está en la mierda. Se me había olvidado. Uy, el lado. Vale, venga, te agobies. Es que es difícil, ¿vale? Ojalá me suscriptor, pero bueno, no te preocupes. Lo puedes hacer con Prime. Si tienes Amazon Prime o en tu casa alguien tiene Amazon Prime, puedes vincular tu cuenta de Twitch con Amazon Prime y tener Twitch Prime. Y la subes gratis. Muchas gracias por el follow, Ardi. Bienvenido al stream. Venga, hombre, vete a mear ya, que te lo he dicho. Espérate, que hay novedades aquí en el colegio social. Muchas gracias por el follow, Rocco. Vale, un almohadazo en toda el alma. Tardaré días en salir de este pozo de tristeza. Madre mía, está fatal mi amiga, ¿eh? Ana, deberíamos quedar para pasar el rato una vez. Qué guay, pues sí, la verdad, deberíamos. Pero es que no me da la vida, no me da la vida. No me da. ¿Qué haces de las cartas? Sí, las podéis usar, ¿eh? Si tenéis cartas las podéis usar. Vale, vejiga, bien. Ahora vamos a decirle que se aplique el limpiado facial. Hoy no sale del baño sin hacerse la rutina completa. Ah, que son las 11 de la noche. ¿Tenemos tiempo de dormir? Ay, qué maravilla. No sabía lo de Amazon Prime, pues lo miraré y lo haré, la verdad. Genial. Es que hay mucha gente que no lo sabe. Que ahora es un cofre. Voy. Dame un tiempo que tengo que abrir Streamlabs. Y probablemente no esté ni logada. Voy, Dame un mientras se por ahí sus cosas. Ay, modo creador, que no lo encontraba. Vale. Regalar cofre. ¿De qué lo quieres? Supongo que de Sims, ¿verdad? O sea, doy por hecho que sí. No ha hecho los deberes, ¿no? Es verdad. No ha hecho los deberes. Dios, otro día que va a ir sin dormir a clase. Lo estoy viendo. Que haga los deberes y que coma. Bueno, de hecho, que lo haga al revés. Mira, aquí sírvete una ración. Sí, vete una ración, hombre, Hanna, de verdad. Es que esta chica no se puede con ella, ¿eh? No se puede. No hace caso de nadie. De Sims. Vale, perfecto. Pues ahí lo tienes, disfrútalo. Venga. Muchas gracias por el follow, Ireiri. Bienvenida al stream. Ala, muy bien comiendo. Estos dos están durmiendo. Perfecto. Y Kylie, deja de molestar, ¿eh? Los perros están como muy bugs con todo, ¿no? Se buguean mucho con todo. No hagáis ruido, de verdad, ¿eh? Que no puedo más con esta gente. Muchas gracias por el follow, Roscalle. Bienvenida al stream. ¿Para qué sirven los cofres de Sims? Los cofres de Sims tienen cartas de Sims. Y podéis utilizarlas aquí mismo. Os voy a enseñar un poco las cartas que tenemos, ¿vale? Voy en ello. Vale, mira. Estas son las cartas generales, pero ahora mismo la que nos interesa a todos son las de los Sims. ¿Dónde está mi colección de...? Porque no sea. Vale, aquí. Exacto, para eso sirven las cartas. Porque todo lo que salga, pues yo lo tengo que hacer. Ahora lo vamos a hacer. Entonces tienes aquí un montón de posibilidades para interactuar con el juego directamente. Tengo que interactuar con un Sim random, tengo que aprovechar a mi Sim, regaño a un ser querido, pido una pizza, en fin. Cositas. Así que lo tenéis en Streamlabs. Si ponéis Streamlabs, excavación Streamlabs, os sale. Así que Hanna, la voy a poner a dormir. Bueno, tiene que ir 5 minutos desnuda. O sea, tampoco tiene por qué exhibirse. No tiene que ser exhibicionista. Así que no la podemos poner. Claro, es una adolescente. No puede ir desnuda. O sea, vale, pero es que ahora mismo a la 1 de la mañana no hay nadie en la calle. Eso lo hacemos mañana, ¿vale? Ahora mismo la vamos a poner a dormir. Vamos a ponerla a dormir. Yo creo que mañana va a ir a clase bien, ¿eh? ¡Ay, que no he hecho los deberes! No duermas. Haz los deberes, corre. Que es más importante, verdad. Se me había olvidado completamente, ¿va? ¿Por qué te vas? ¿Pero dónde vas? Haz los deberes. Es que lo tuyo es molestar, ¿eh? Lo tuyo es dar por culo. La casa es tuya, sí, está en mi galería. ¿Has visto Twitter quién es Mappy? Sí, algo he visto. Bueno, lo he visto más en TikTok. A ver qué pasa aquí. Un almohadazo en toda el alma. Tardaré 10. Está triste. Bueno, pues vamos a mandarle un besito. Venga. Escúchame por el follow, Denny. Bienvenido al stream. ¡No ladres! Es que esta chica no está ok. Esta perra no está. Kylie, basta.
coge la pelota, corre. La otra dice, madre mía, si es que no tenemos tiempo ni de tener amigos. Sí, ya, es que no da tiempo. Este atuendo se lo voy a poner. Va a tener que ir así a clase. Buah, verás, El gato, ¿cómo se llama? Ni idea, la verdad. ¿Cómo se llama el gato? Whisky. Es que un gato mío solamente podía tener el nombre de una bebida alcohólica. También te lo digo. Whisky es maravilloso. Yo, me tiene toda enganchada la red social de los Sims. Estoy todo el rato mirándola, pero no, nunca sé nada de lo que está pasando. No sé, nuevo mensaje. Voy a enviarle un mensaje amistoso a Sidney. A ver qué está pasando. Porque no estoy entendiendo nada, Te lo digo. Sidney, colega, ¿qué tal? Vamos a enviarle otro. Uno coqueto. Tengo una idea, tú y yo. Un té de boba y dos pajitas. Esta chica no tiene mucha idea, no es nada original. Venga, vamos a pasar el tiempo rápido. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer los deberes? Que son ya las 3 de la mañana. Que no le va a dar tiempo a dormir. Es que luego que sí, me estreso. ¿Cómo no me voy a estresar con esta gente? De verdad. Deberes acabado, ya era hora, reina. Es que no tienes tiempo ni de estar con tu perro, o sea, es todo mal. Hola, Sanrezlo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream, escúchame, ¿qué hora es? Menos cuarto, tenemos 15 minutos para arreglar la vida de Hannah. O sea, porque todas las vidas de mis Sims son así, no puedo más. Bueno, mientras Hannah duerme, a ver si lo consigue. ¿Cómo llamamos a la serie? Vamos a hacer la encuesta. Voy a gestionar una encuesta. Nombre de la serie. Vamos a votar, ¿vale? Bien, voy a sacar las notas. Voy a elegir. Tenemos mi favorita, que es Querida Hannah. Me ha gustado mucho el rollo de llevarlo por como si fuese un diario o un blog, ¿vale? Querida Hannah, el diario de Hannah. Solo va a haber tres opciones para que no nos rayemos mucho. Querida Hannah, el diario de Hannah y Locura Adolescente. Esos van a ser los tres nombres, ¿vale? Voy a subir los slots para que no podáis votar tanto por slots, ¿vale? Voy a poneros 100 slots, no sé ni decir. Y vais a tener 5 minutos para votar, ¿vale? Ahora en 5 minutos vemos qué tal ha salido la encuesta. Y voy a ir al baño. Bueno, no, ya me aguanto, ¿no? Ya me aguanto. Sí, ya me aguanto. Venga, que no queda nada. Me estoy meando que no sabéis, pero bueno. Una pregunta. Desde la actualización de los Sims, ¿no notas que la necesidad de decirte más rápido? ¿Tengo sensación? Pues la verdad es que a Hannah le está yendo fatal, ¿eh? Me gustan los videojuegos. Venga, si te gusta. No me he fijado porque, como antes, la verdad es que antes bajaba más lento. Pero no sé si es por la actualización, la verdad. No he jugado tanto antes como para decir, ¿por qué no termina de dormir? Ah, que estos se han despertado. Claro, son las 6 de la mañana. Son personas funcionales. Esto se ha puesto malo. Límpialo y sirve el desayuno. Corre. Tú, mientras tanto, intenta divertirte. Porque de verdad es la persona más aburrida del mundo. Ponte, no sé, hace... Es que no sé cómo divertirte. ¿Qué estás? ¿Coquetear con Tai? ¿Quién es Tai? El deseo que tiene aquí mi colega. No se puede ignorar una conexión así. De modo que lánzate a ver si chispa. Dios santo. Fíjala que empieza la clase. ¿Y este qué deseos tiene? Tener un hijo o una hija. Bueno, y hacer algo romántico. Esto lo vamos a hacer ahora mismo. Romántico, besar en las manos. Corre. No les va a dar tiempo ni a desayunar. Bueno, Hannah duerme muy mal, O sea, no es normal lo mal que duerme. Me da tiempo. Vais sucia. ¡Ay! ¡Fuego! ¡Fuego! Yo he cerrado la ventana, ¿no? Porque la gente va a pensar que se me está quemando la casa. ¡Chico, fuego! ¡Ay, mi padre! ¡Ay, Logan! ¡Corre, llama a los bomberos! ¡Corre! Tía, llama a los bomberos. ¡Fuego, no, llama! ¡Corre! ¡Ay, que se quema! ¡Ponte a salvo! ¡Ay, Dios santo! El fuego puede ser una fuente vital de calor o calidez, reconfortante de una noche fría, pero Logan ha sido testigo del lado más destructivo del fuego y no quiere volver a verlo. Nos ha apagado una mierda. ¡Madre mía! Casi se quema, ¿eh? ¡Devora el fuego! ¡Tiene un nuevo miedo, chicos! ¡Logan tiene miedo al fuego! Querrá huir y esconderse del fuego. Además, tiene mayor probabilidad de provocar incendios accidentalmente. ¡Madre mía! ¿Qué más? Esto quemado. ¡Madre mía! El gato asustado. Que alguien calme a ese gato, por favor. El gato se ha ido a Narnia. Ya ha visto el fuego, ha dicho, uff, Samur, socorro. Es con un anciano, ¿no? Sí, pero es su deseo. No me da tiempo a ir con ella. Pues que estudie mucho. Seguro que cuando no vaya yo con ella le va mejor. O sea, lo tengo clarísimo. Vale, pues hoy me quedo en casa, sí. Hoy me quedo en casa. Bueno, pues sinceramente, con este pedazo de incendio que acaba de hacer, que acaba de haber, yo creo que es muy buen momento para terminar aquí el capítulo de hoy, ¿eh? Tenéis que votar en la encuesta que la tenéis en el chat, ¿vale? Van 156 votos para Querida Hannah, 130 para el diario de Hannah y 27 para Locura Adolescente. Personalmente, Querida Hannah es mi favorito. Yo voy a votar también. Yo tengo un voto mío que vaya para Querida Hannah. Muchas gracias por el follow. Los Chango, bienvenido al stream. Bueno, este está acojonadísimo. Vamos a decirle que vaya al trabajo. Escúchame, está muy asustado, ¿eh? Vale, dentro de 50 minutos. Están todos muy asustados. Muchas gracias por el follow.
Agus Rodríguez y Tina, mi princesa stream. Vale, a ver, ¿a ti te da tiempo a limpiar esto? O sea, quiero decir esto, tíralo. ¿Te da tiempo a medio de ir a trabajar? Que te estás mirando también. ¿Qué pasa? ¿Quién me llama? Han pillado a Jara jugando con su teléfono cuando debería estar prestando atención. Esta chica es que no va una, ¿eh? Todo lo tiene que hacer mal. Una advertencia debería bastar. Escúchame, es que Hanna está fatal, ¿eh? Está fatal. Y este está fatal peor todavía. Hacer caquita de pánico. Corre, hijo. Corre, hijo. Voy a hacer caquita de pánico. Ay, que se caga. Está. Se escucha mal, ¿eh? Se ha escuchado líquido. Tiene miedo. Tú puedes parar y fregar. O sea, de verdad, eres la única que no está haciendo nada. Deja de hacer café. Aspira. Venga, vamos. Día de la cosecha. Encima se viene el día de la cosecha. El día de la graduación. Bueno, que estamos a miércoles. ¿Cuándo es el día de la graduación? El día de la graduación. El sábado. O sea, tenemos que hacer la pancarta el próximo día de capítulo. Vale, chicos. Pues os cuento cositas. Esto es, ¿conoce tus becas? ¿Quién se va al instituto? ¿Quién se va? ¿Qué dice? Esto es de universitario. Vale, ha ganado, chicos. Lo vamos a ver por aquí. ¿Dónde está esto? ¿Qué resultado? Ha ganado, chan chan. El diario de Jara con 234 votos. El diario de Hanna ha ganado. Se ha llevado la mitad de los votos. Pablito, te has quedado sin punto de ganar. Claro que sí. Muchas gracias, chicos, por votar. Pues ya tenemos nombre para... novio, cuidado. Ya tenemos nombre para la serie, chicos. El diario de Hanna. O sea, me hubiera gustado más querida Hanna. Me hubiera gustado más querida Hanna. Pero bueno, el diario de Hanna también estaba bien. Si luego me rayo haciendo el logo de la serie y no me hago con lo de el diario de Hanna, pues pongo querida Hanna. O sea, quiero decir, esto es una democracia, pero con reyes. Y yo soy la reina, así que al final pues yo tengo la última decisión. Pero bueno, que os tengo en cuenta, es solamente por aclarar. Bueno, chicos, y otra cosa que os quiero comentar. Mañana stream a las 8, 8 y media, por si no me da tiempo a llegar, ¿vale? Pero va a ser, voy a hacer a mi sim, o sea, mi simsel adolescente, ¿vale? Así que es un reto que se me ocurrió así por hacerlo, ¿vale? En plan, hacer a tu sim adolescente para que vaya al instituto. Se me ha ocurrido hacer ese reto. No sé si ya alguien ha hecho ese reto, pero a mí se me ha ocurrido y he dicho, pues vamos a hacerlo. Así que mañana vamos a hacer eso y si nos da tiempo, pues jugaremos un poquito más porque está súper interesante esa partida. Así que chicos, muchas gracias por estar aquí un día más conmigo. Y nada, que nos vemos mañana en stream. Muchas gracias por los follows, chicos. Y lo dicho, adiós.